Ahora sí, güey, puta. Bienvenido mi gente, estamos activos aquí en mi servidor en el City Corillo, ya llegamos mi gente, estamos encendidos.
Deben unos segunditos, Corillo, estoy con ustedes. Esto es derecho gris para abajo, Corillo. Así que deben unos pequeños segundos que estamos ready para la pelea, Corillo. Hoy hay contenido, mi gente, y espero que se lo gocen, puñeta. Vamos allá, mi gente. Muchas bendiciones, Corillo. Cabrón. Que se vaya a coger por el culo. Vamos, Corillo, todo el mundo compartiendo desde ya, Corillo, todo el mundo compartiendo, reaccionando, Corillo, vamos allá. Recuerda lo que va a pasar por mi página de Twitch, Corillo. Todo el mundo compartiendo, mi gente, reaccionando. Bienvenido, mi gente, a un video más aquí en su canal JJ Gaming, su servidor aquí en Ñengoso. Deme un segundo aquí que me acaban de meter
Es que fue a Qatar. Dame un segundo, corillo, porque acaba de suceder un mistake aquí, corillo. Disculpen, disculpen. Ustedes saben que estamos activos. Estamos activos, estamos activos. ¡Mira, corillo! Bienvenido a un video más aquí en su canal Jota Gaming, su servidor aquí en Yengoso con su hermano el Jota y Isa, que está por ahí, la nena del corillo de los G4, el corillo. Ya ustedes saben, estamos activos aquí adentro del servidor Heine City. Mi servidor, su servidor corillo, pueden venir aquí a vacilar con nosotros, tripear con nosotros. Y ustedes saben, ahí está el brother fumando son gares. No sé cómo lo puede hacer con la... Ah, ya está, ya está. Dímelo, brother. Dímelo. ¿Qué es la que hay, papito? Bien, ya tú sabes. Aquí, tomándome una cervecita. Una cervecita, ya está. Yo me estoy fumando un gare aquí, ya tú sabes. Ya. Estoy pensando, cabrón, que ahí tenemos muchas cosas que hacer, cabrón. Mira, cabrón, hablé con el primo. El primo me dejó ahí unas conexiones ya hechas, ¿me entiendes? La cuestión es que hay que estar ready, ¿me entiendes? Porque hay un par de polis por ahí y hoy sí hay policía, así que... Ok. Que hay que tenerlo cuidado. Dímelo, Isa. ¿Qué estás haciendo, mamito? ¿Bien? Hola. Sí, está bien. Ya. ¿Está todo bien? Sí. ¿Segura? Un poco de época tengo, no sé, carajo. Ya sí, sabía que estaba enfermita, pero ya está aquí con nosotros. Eso es lo importante. No, que tengo eco. ¿En serio? ¿Tiene eco? No se escucha el eco. Pero tú sabes, y... ¿Qué pasó? Cuéntame. Oh, ya, sí. Mira, me enteré que el chamaquito a veces lo botaron del taller, hermano, qué pena. No quería trabajar. ¿A cuál? Lamentable. Un chamaco ahí que estaba empezando el taller. Era encargado del taller, pero lo botaron. Qué pena, bendito. Oh. Uh-huh. Bueno. Qué triste. Que vaya con Dios. Mira, muchacho. ¿Tú estás ready? ¿Tú tienes chaleco ahí, Isa? No, mi amor. Ya, hay que darte chaleco. Hay que ir al case, pero tengo hambre. ¿Ustedes no tienen hambre? Sí. Yo tengo un buen postre, así que voy a comer. Bro, ¿tú escuchaste eso? No escuché. Está bien, hasta el sordo. Oh, sí, escuché y me hice el sordo. Coño, papi, el barbero tuyo es igual que el mío, y te lo tiene bien acicalado. Y mira, me enteré que mañana inauguran y que allá abajo el beauty. Vamos a ver que mañana vamos para allá a ver qué es la que hay, para que las nenas se vayan ahí a ponerse regias. A mover el culo, sí señor, a mover el culo. Mira, escúchame, tenemos un par de misiones hoy. Tenemos dos robos a dos camiones blindados. Podemos robarnos un banco también. Pero tendría que esperar que el primo llegue para poder hacer eso, ¿entiendes? Por lo menos el del banco, los demás yo tengo la ubicación de los tipos y todo. No, esto es un cigarrillo, coge uno, toma si quieres. ¿Tú quieres un gare? Yeah. Ay, bueno. Ahí está. Tienes que ponerlo.
Ya sabes dónde, ¿Qué ¿verdad? tú me diste? ¿Qué tú me diste de Tienes beber que aquí? ponerlo. Ponte chaleco. Tienes que Por lo ponerlo menos sale. así, Pero así, no. mira, tienes que ponerlo así, mira. Me puse Así, chaleco. así, así lo pone. Tú no Smoke. me diste nada. Escúchame. Oh. Role. Smoke weed. Slat. Smoke weed. Ya. Cachate. Verá, escúchame, Jota, que tú, que vamos a hacer primero. Primero voy a comer porque tengo hambre. Ya sabes cómo hacerlo. Ay, No. qué rico está esta pendeja. Mira, así, pon Mira. esto. Y la E anterior. Pone slash. E y eso. Smoke weed. Está bueno este gallito. No, literal. Yo me estoy No, fumando un literal. gare. No sale. T slash E espacio smoke weed. Mira, dímelo, nene, echa para acá sin miedo. Yo estoy en directo, pero no muerto. Que la que hay, No, papi. ¿Todo bien? no, ¿eh? Ya tú sabes, siéntate ahí para que me vea, que estoy aquí en directo con los muchachos. Mira, así como lo puso Jota. Aquí estoy con un amigo mío, bien querido, Jota, César. Saludito, César, háblale a la gente sin miedo. Dímelo, tengo activado, ¿ah? Pero mi gente, estamos activos aquí en mi servidor en el City, Corillo, estamos activos. Espera que hay papito bien. Oye, ay, esto trabajé, cabrón. Me imagino, maricón. Eso es lo de hombre. Nos salvamos, mira, una partida para mí, porque esta gente se. Mete mano, loco, Se vamos para aquí, que muera. estoy en directo, no Además, hagan para que te hombre, no vean. puedo. No, quieren ir para allá arriba, le dije, no, hasta ahora yo no voy. Sí, pero tranquilo, no hable mucha, no, no dé mucha luz. Loco, por ahí está eso, lo vas a coger, eso no funcionó, no sé. ¿Qué Eso va? mismo, eso mismo. No, no me gusta No, a eso. mí tampoco, cabrón, Me traje me acá, ojo. estaban bien raras, literal. Bueno, si quieres prender algo, confianza, loco. Mete ¿Tengo una ahí. bandeja? Si no. Papi, esto es lo que hay. Mete mano, yo voy a seguir roleando aquí. Mira, pues vamos a comer. Ahorita yo te doy un ¿Cómo feeling. comer? Que me dio hambre. Sí, yo tengo hambre. ¿Tienes hambre, Isa? Isa, ¿por qué no me habla, mano? Yo estoy enojado, me voy. La nena mía no me quiere, va, me voy. Mira, ¿me escucha? Sí. Esto me dejó loco. A mí también. Mira, ¿estás bien? Isa, Isa, nos tenemos que ir, Isa, despierta. Vámonos que tengo hambre. Isa está durmiendo, Isa está dormida, vente. Por ello, déjame buscar a Isa. Loco, pero está en el mismo motora. Está en el mismo motora, cabrón. Una finca aquí en Escribe, la finca. escribe, escribe, que no vengan a la alerta del robo. Estamos grabando una granja. Sí. Sí, comí hace como media hora. Estoy lleno, lleno. Una finca hicimos, una granja y una casa. Que un doctor compró O contesta, ¿qué estaba hago? bien lejos fuera de la ciudad. No, cárgala y Sí, acomódala y vámonos sí. para el Bengal Shop. Pero, Porque tengo que llamar a la otra gente. se veía como si fuera llover bien feo. Y Muchas bendiciones a todos, Corillo. Gracias a todos por estar por ahí. Acomódala, acuérdate. era como las 2 de la tarde cuando se empezó a ver bien oscuro. Brother, voy a estar en el Muchachos, Burger no Shop. te Dale para allá, cabía dale. cuando yo Avanza, vámonos. estaba en la parte del Mira, lago. Corillo, muchas bendiciones. Recuerda suscribirte, darle like, toca la campanita, tu Decía, comentario va a la pero cajita. ¿cómo Gracias sabes? a Jack Roya por Pensé estar que por cuando vi ahí. el video del eclipse, Hey, estaba homie, you empezando. stream so well, I Cuando empezó do ese so. tour You estuvo stream. Thank you, bro. abrazo. Como alguna hora Thank y you, bro. media. Appreciate that. Thank you for you look my videos. Había sonado como esta. Appreciate that, bro.
Mira, dímelo, Jessica, que es la que hay, mami, no te había visto, estoy acá, tengo visita en la casa, estoy streameando, tú sabes. Estamos ready para la pelea con ustedes aquí, corillo. Estoy aquí con uno de mis mejores amigos, el Cesarín. Suave. Suave. Déjala ahí cuando ella despierte que entre. Nueva York. Aunque ella yo creo que estaba ahí, Illinois, literal. Indiana. Corillo, mala mía por TX. ¿Quién es el último en la fila? No hay fila. No hay fila, mi amor. No hay fila. Mira, dímelo, Pitufo, que es la que hay. Hey, no, perdido. No, perdido estabas tú, que estabas de viaje, canto cabrón. De viaje, sí, lo hiciste. Los minions, los amarillos. Oye, ¿qué pasó? Los minions, mira, nosotros no somos los minions, papi, está bien. Yo soy rubio de farmacia, pero soy rubio. Sí, pero la de los pitufos está mejor. Y si queda problema, salimos y nos damos puños, churro. ¿Qué? Espérate, ¿qué tú dices? Cálmate, cabrón, que no estamos para pelear. La de los pitufos está mejor. Yo no quiero ser minion. La de los minions no sirve, papi. Está bien, pero da risa. Mira, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Hola, mi amor, que la que hay. Todo bien. ¿Qué tienes por ahí disponible? Tengo mucha hambre, vengo en Mayagüe. Bueno, mi amor, tenemos un combo con papa y agua y lo puedes llevártelo como torpedo, Monishot o Mayfree o Liden. Dame lo que tú quieras, pero después que me llene. Dímelo. Tú me avisas y me dices cuánto es. El combo te sale en 600 si lo quieres así. Está bien, está bien. Pero ¿cuántos son? Él es mío, el número 2 que está en el 2. Dímelo, brother. Ay, Dios mío. ¿Qué la que diablo, hay? Diablo, pasaste. Diablo, me duele el estómago. Ay, me duele. ¿Yo vi bien eso? No sé, cabrón, literal. Ay, me desmayo. No te rías, cabrón, literal. Ay, me desmayo. Lo he visto ya muchas copas que... Ahora me como esta culona que atrás. ¡Wow! Mira, ¿me diste la comida? Oh, sí, ahora, verdad, mala mía. Ahí está. Ya. Déjame. ¿Cuánto es? 600, mi amor. ¿600 pesos o 600 mil? 600 mil. El diablo, pero mira, son 600 pesos. Tú lo que me diste fue uno. No es mentira, mentira. Dame un segundo, lo que era aquí. Keep catch. El ID es el 18. Y le damos. ¿Cuánto ya dijo? 600. Vamos a darle. Bueno, ahí está. Lo demás te lo di de propina. Ay, gracias. Ya está. Gracias a ti. Mira, véndeme otro para mi hermano. Y véndeme otro para aquí. Para Isa, para la chica. ¿Me quieres en combo también? Sí. De hecho, tenemos hambre. No, eso se lo está pasando. Se lo está pasando a aquel de allá abajo. Sí, se lo está pasando a ella. Mira, después en el counter para que me den la comida. Dale, pásame las papitas. Oye, a mí me faltaron las papitas.
No, se la pasaste a otra persona. Pero está bien, yo me la dame otro más, otro combo más. Pa mi hermano ahora. Ya está. Ya está. Y ya está, ok. Ahí está, ya le pagué los de mi hermano también. Véngase, vente, Isa. Vente, bro, toma. Ahí tiene. ¿Y eso, va a bajarlo seco? Espérate, maricón, cálmate. Mira, okay. Ahora sí. Déjame darle a la nena, toma. Ahí tiene, hamburger, papitas y agua, porque no tienen refresco aquí, porque falta, no le han traído la compra, parece. Déjame comer porque tengo hambre, mano, literal. Déjame tomar la agüita, tengo sed. Mira, Jota, hay que hablar con ellos aquí, que ya aproveché que ellos están aquí. Estoy aquí con mi mujer. Mi amor. Ya está. Mira, Jota, dime qué hacemos. Hablo con ellos aquí. ¿Cuál es? No sé, como tú quieras. Pero va para afuera. Mira, venga un ¿cómo momento. Van a trabajar? Tú puedes venir afuera un momento, que tengo que hablar contigo. ¿Conmigo? Sí, ay, sí. Que yo hice. No, contigo y con tu novio. Venga acá. Venga acá, Corillo. Contigo. Mira, nosotros venimos ahora, yo voy a hablar algo con ellos ahí, pero vamos a estar ahí afuera, todavía no los vamos, tranquila, venimos ahora para acá, seguir tripeando, tú sabes. Venimos para atrás, mi amor. Dale. Mira, y pregunta, ¿verdad, tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? Ani Angeli. Pues yo te voy a decir Angeli, ¿está bien? Sí, es que es más chiquito. Ya está. Yo le digo a Andy, es más fácil. Ya está. Pues mira, vengo ahora que voy a hablar con ellos un momentito ahí, rapidito. Dale. Mira, dale para atrás un poquito. Mira, vengan. Yo. Venga, yo voy. Sí, pero si tú trabajas, necesito. ¿Viste? Mira, escúchame. Deja que llegue tu novia. Jota, ¿dónde está? Ay, viene por ahí. Mira, escúchenme. Mira, escúchenme, Corillo. Hoy tenemos un trabajito cómodo que hacer. Ustedes me dicen si lo hacemos o no lo hacemos. Tenemos un camión blindado. Después tenemos dos camiones y un banquito. Okay. Los dos camiones. Si quieren trabajar con nosotros, pues tú me dices y lo hacemos en conjunto como siempre y se pero les paga. Yo no quiero un banquito, yo quiero un banco. Yo no quiero un banquito, quiero un banco central. ¿Tú quieres el banco central? Yo no quiero un banquito para sentarme. Si tú quieres un banco central, ya usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Nosotros somos seis, somos seis y los polis tienen que ser más que nosotros. Eso es lo que pasa con eso. Pero si quieren hacerlo, podemos hacerlo, porque me entiende, literal. Se quedan unos afuera, pendientes, cuando ellos aparezcan, pues ya tú sabes, los ponen entredicho, que valoren vida, y que si nosotros nos montamos el carro, que nos den persecución. Esa es la que hay hoy. Dale. Pues, si acaso lo que hacemos es, cogemos uno de esos cabrones que esté por ahí, y le ponemos una bolsa en la cara y nos llevamos secuestrados y ya. Dale. Si acaso, pero ok, yo por lo menos voy a ir a cuadrar el lo que vamos a hacer primero y yo te llamo para que le caigamos, ¿está bien? Mira, no me voy a decirle, mire, me
que como que está muy blanco. ¿El qué? El vino que está muy pálido. Pinta agua. No, nosotros, nosotros somos blancos de nacimiento, es lo que pasa. ¿Cómo yo? Pero escúchame, vamos a tripear aquí un rato y luego yo salgo por ahí. Vamos a tripear ahí con ese muchacho un ratito, porque ella parece que está sola ahí. Vamos a ir a hacer lo del oro, vamos a robarle el oro a esos tipos. Podemos, ok, tenemos un camión que transporta, yo creo que son 10 bolsas llenas de oro. Eso es lo primero que hay que hacer. Eso hay que hacerlo. Podemos también buscar el camión blindado, ¿me entiendes? El camión blindado que tiene dinero, cogemos el dinero y nos vamos. Si llega la policía, pues no disparen, déjenlo tranquilo. Ellos no van a abrir fuego hasta que nosotros abramos fuego. Si no abre fuego, ellos tienen que valorar vida y quedarse donde están, hacer perímetro, whatever, lo que haga la policía, no sé. Pero de... ¿Se le puede hacer monería? Lo que pasa es que se le puede hacer monería, sí. El diablo. Toma, ahí está la monería. No te creo, no te creo. Isa, ¿por qué me estás golpeando? Mira, no, yo mejor me despego, tú sabes. Deben cumplir. Hermano, pues si acaso, quédate ahí. El preocupación a mi propia vida. Porque el que tiene bate y no le da. Ya está. Pues yo diría que yo voy a salir con los muchachos un momento en casa a buscar las cosas para estar ready. Creo que también tenía que hablar contigo con ella. Si ella puede venir un momento porque está allá atrás. What are you talking about? Mira, llama a ella. Okay. Mira, escúchame, pero ¿para dónde va? ¿Qué era buscar? Mira, escúchame, me enteré que ya mañana llegan los chalecos a tu caserío. Tienes que ir a recogerlos al puerto. Yo lo puedo ir a acompañar porque no sabemos si alguien pueda llegar y asaltarlo, tú sabes. Mañana hay que ir a buscarle esa vuelta allá abajo en el muelle. Y yo creo que ya la próxima semana hay que buscar un cargamento de carros que va a llegar. Pero esos carros hay que robárnoslo, literal. Eso es algo que vamos a hacer a fuego, literal. Esos carros llegan y cuando los bajen, nos los llevamos. Matamos a los dos policías o tres policías que hay allí velando el muelle. Eso está bueno. Y nos vamos. Sí, tanto tiempo y vamos para eso. Sí, pero escúchame, porque acuérdate, tengo que salir primero al casa a buscar unas cosas y vengo para acá. Dale, ve para que casa. Vengo rápido, voy para allá con los nenes, vengo rápido para acá. Sí, está bien. Dale, yo vengo. ¿Qué cosa voy a estar aquí? Sí, dale, yo vengo ahora para acá. Dale. Vamos para el casa. Vente, Isa. Ya viene. No, quédese aquí, vengo ahora. Okay. Era tu Mike que le dijera que viniera. Isa. Jota, Isa está dormida. Jota, ven acá y busca a Isa. Espera, que si no echo gasolina me quedo a pie. Mira, vengo ahora para acá, viste, pero que voy a buscar algo allá abajo. Mira, Ñengo, lo que le voy a hacer a esta mujer. Rar. Vengo rápido, no se vayan. Mi amor, ¿pero qué te pasa? ¿Tú estás bien? Isa. Brother, palcase. Ya se montó. Sí, anda conmigo. ¿Por qué no está en radio? Isa, ¿por qué tú no estás en la radio? Isa. Es que yo no te escucho. Habla, a ver. Chequéate la gargantita porque no te escuchas. Si no, tienes que lavarte la cara.
Pero me tienes que escribir para yo poder esperarte ahí. Corillo, mala mía, recuerda suscribirte, dale like, toca la campanita, deja tu comentario debajo de la cajita. Toca la campanita para que YouTube te notifique cuando estoy en directo. Ya ustedes saben, recuerden, las suscripciones por Twitch son a $5.99 el primer mes. Si son 3 por 3 meses son $27.97. Y si es por 5 o 6 meses, no, yo creo que son $37.95. No sé bien los precios. Isa no te escucha, mami. Debe ser eso. Rápido que yo llegue aquí, lávate la carita rápido, yo te espero. Ahora me escuchas. Ahora, ¿ves? ¿Y ahora? No, ahora sí. ¿Me escuchas bien? Sí, no, perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? Sí. Ya está. Te estoy diciendo, mi amor, que no te escucho. Porque estás tan calladita. No, estaba callada, bebé. Era eso, que estaba muteado. Mira, vente, que tengo que darte las cosas de arriba. Wow, tú vienes en casa buscando las cosas para irnos. ¿Me escuchan ustedes? Sí, ahora sí. Ya. No, es que el otro micrófono está también. Ya, pero estás bien, ¿está todo bien? Sí. ¿Por qué tú estás tan seria? Cuéntame. Déjame abrirte la puerta, ¿viste? Gracias, mi amor. Bendito ahí, ¿sabes? Siempre está activa conmigo aquí en el server. El palomita tuvo un problema. Yo te mandarla a volar. Está bien, yo te ayudo después con eso. La mandé a volar. ¿Estás en el caso aquí? Sí. Ven aquí un momento, cabrón, que esta mierda no me funciona aquí. Cada vez no me funciona cada mierda. ¿Qué tú quieres que yo ponga? No, que tú no puedes. Dale el trabajo a ella. Yo no puedo, no pude entrar. Pero yo le había dado el trabajo a ella ya. Sí, ya. Pero de aquí no. A mí no me da tampoco. ¿El de aquí lo tiene? El de aquí sí, ella puede ver. ¿Tú puedes ver el... Acá. ¿Tú puedes ver el inventario? Es acá el inventario. No, pero yo lo que quería era darle el trabajo, pero no sabía que lo tenían. Y no sé por qué no te escuchas en la radio y ahorita sí. No aquí se escucha. Aquí es donde único. Pues hablamos por aquí. Aquí es donde único puedo abrirme aquí el inventario. Oh, ya. Pero puedes abrirlo ahí. Sí. Está bien, eso es lo importante. Jota, dale chaleco ya le diste chaleco, vale y todo. Ya tiene un chaleco, pero le puedo dar otro más. Dale otro. Espérame. Jota, necesito que me dé un... Yo le puse uno. Necesito que me dé un rifle, mano. Deja guardar esto ya. Es que no me deja, cabrón. Vas a tener que guardarlo tú, toma. Guarda esa mierda. Y guarda esto también. Ponlos allá, en la de allá. No ahí donde tú estás, en la de allá. En el personal de nosotros. Así que cojo. ¿Cómo fue? Te cojo de aquí. No, si tienes todo, pues no te hace falta nada, pues. Ahí hay comida, radio, teléfono, lo que necesiten. No querían vivir ahí. Ese mismo. Pero ese usa las balas largas. Sí, son las balas largas. Ya está, entonces. Tráete de ese. Déjame ver si puedo entrar a ese armario, hombre.
Necesito sacar la bomba. Si aquí me deja entrar. Jota, ¿tú cogiste de aquí una bomba que tiene un reloj? No, no, mírala aquí, mírala aquí. Ni sabía que había eso ahí. Sí, aquí están las bombas, los taladros. Las bombas, las granadas. Necesitamos los closing bags, necesitamos comprar un par de closing bags, ¿viste, Jota? Para tener eso ready. Ponte la mascarita. Déjame darme un... Por ahí están los guardias, cabrón, están encendidos. Bueno, ya estamos ready. Lo único que les voy a decir es que los guardias, papi. Jota, por favor, y ponme una curita ahí en el pie. Gracias, mi amor. Ponme la curita, loco. De esas que están por ahí tiradas. Escucha, Gabriel, los guardias están encendidos. Isa, y se fue. Buenas noches, Kevo, papi, bendiciones. Es que no estoy viendo el chat porque lo está tapando el teléfono, mala mía. Mala mía, en verdad. Yo decía, carajo, me están comentando y no veo. Gracias por el apoyo, Corillo. Muchas bendiciones. Bueno, vámonos. Tú me sacaste el chaleco, yo no puedo. Yo tengo uno puesto. Y yo ahí yo lo vi chaleco. No, ahí no están, están en el medio. Están ahí donde está el rifle. Jota, hay que preparar todo lo de robarnos lo de buscar esos chalecos para esos chamaquitos mañana, que esos chamaquitos los ganen, hermano. Ponte la máscara, Isa. Que hay mucho guardia por ahí. Corillo, bendiciones a todo el mundo. Estamos activos aquí. Dímelo que es, papi. Bendiciones. ¿Qué es la que hay? Gracias por estar por ahí a todo el corillaje del Ñengoso. Deme un segundo a lo que busco aquí. A lo que yo busco aquí, todo lo que está pasando, Corillo. Muchas bendiciones, gracias a todo ese Corillo que está activo. Lo que quiero ponerle ahí, Corillo. Muchas gracias, Corillo. Por ahí está el de esto para las donaciones. Por ahí están mis canales, Corillo. Por ahí están los canales para donaciones y para las de esto. Sí. Acuérdate que si estás viéndome por la violeta, puedes suscribirte al canal por solo $5.95, Corillo. Si quieres comprar la suscripción por 3 meses, son... $27 algo. Y si la quieres por 6 meses, son $37. So... Corillo, vaya por ahí. No, son $17, perdón. Y si quieres la de 6 meses, son 37.90 y algo. Así que todo el corillo activo. Bueno, papi, vámonos.
Estamos ready, vámonos. Que para luego es tarde. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. No me dio el chaleco. No, no coye, no, no tengo el chaleco. Si me lo diste, no lo tengo. Mira, corillo, este es mi caserío. Recuerda suscribirte, dale like, toca la campanita. Que eso, la violeta es Twitch, papi, Twitch. Por Twitch, ahí están los canales, ahí están los canales, dice Twitch, Kick. Si no me equivoco, los pegué todos. Sí, por ahí está, mira, dice Twitch Negro Tatú. Si le das a ese enlace que dice Twitch Negro Tatú, ahí está mi Twitch. ¿Cómo fue? ¿Qué fue? Vamos a comprar la... Está lejos porque no hay. ¿Que dónde me lo pones? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿A dónde se compran los chalecos? Los chalecos los venden esa gente, pero le llegan mañana. Yo tengo unos ahí que había comprado en Colombia la otra vez que viajé para Colombia. Mira, Jota, págame 5 chalecos. No, es que no hay allá arriba. Están en el medio, en el stand del medio. No hay. Pero si los dejé ahí ahorita. Por mi madre que están ahí. O sea que no puedo ver el puto menú ese, dame un break. Corillo, bendiciones, corillo. Los bloopers están ahí puestos en la parte de arriba, en el ahí mismo, en el almacén. Si yo los puse, hay 15. ¿Me escucha, Ota? Sí, es que no puedo hablar cuando estoy ahí metido. Oh, ya, no sabía. ¿Lo encontraste ya? Sí. Ya. Ya está, ahora sí. Déjame ponérmelo para irnos. Bueno, vámonos. Ahora sí. Isa, ¿tú tienes chaleco en tu bolsillo? Póntelo. Deja la motora y tengo la voz guapa. Dale. Déjame cerrarla. Pero acuérdate que tenemos que ir para allá primero, para el Becker. Dale. ¿Dónde está Isa? Conmigo. ¿Y dónde tú estás? Aquí. Ok, ¿dónde está Jota? Aquí conmigo. Ah, ya. Voy bajando. Mira, mi gente, bendiciones. Pero, ¿y todas esas armas son gratis? Bueno, son gratis para mí, porque yo soy el que las vendo. Son. Le cuestan al que... ¿Dónde tú vas? Por acá. Se va a dejar una mata ahí. Sí, Dios mío, se va a dar la mitad Isa, de chaleco. Isa, tenga cuidado, Isa. Ten cuidado, mi amor, no quiero que te golpees. Bueno, no queremos que... Mira, no. Jota, tú no te puedes ir en esta guagua. Esta guagua es tuya. Tuya. Mira, te estoy hablando. ¿Qué? Esta guagua es tuya. No. Está bien, dale, vámonos. Es ley 8, ¿verdad? Hay guardia y no quiero que nos vengan a buscar después por las investigaciones o algo. Cabrón, que esta guagua se nos quede en medio de un atraco o algo. Bueno. No son gratis, Kevo, papi, yo las vendo aquí en el case.
a que viró a buscar la guagua que... Ah, yo te digo, yo solo te digo. ¿Y esa guagua amarilla de quién es? Creo que es de ella, Adrián. Oh, ya, ya. Diablo, cabrón. No cabe aquí. No cabe. No cabe. ¿Cómo se llamaba este? Él se llama Pinky, Pinky. Era Pinky Cerebro. Cerebro está escondido allá adentro, acuérdate. Cerebro está dentro del otro lado, velando. Ahí está, vente, vámonos. Ahora estamos hablando, ¿tú me entiendes? Me cago en la madre, el dedito y la mierda esta. Dale, vámonos. Vamos para, tranquila. Vamos para el Burger Shop. A buscar a esa gente. Cuidado con el cabrón este que va para su casa, el cabrón. Dale, dale, Bray, que después se ponen a dar queja en vivienda, loco, tranquilo. Dale, Bray. No quiero que se pongan a de esto, que se ponen a meternos los guardias para acá adentro, esa gente, mano. ¡Huele bicho! Ponen a dar queja ahí en la oficina y después nos quieren sacar de casa, tú sabes. No, tranquilo, papi. Vamos para el Burger Shop. Mira, dímelo, Jessica. Ten cuidado que allá arriba está el cuartel, cabrón. A mala hora, ese hijo de puta se mudaron para ahí, mano. Literal. Mira, mi gente, recuerda suscribirte, darle like, toca la campanita, deja tu comentario debajo de la cajita. Estamos activos aquí en mi servidor Heiner City, corillo. Recuerda que puedes venir para acá y darte la vuelta para acá. Recuerda que las suscripciones en el canal de Twitch están súper baratas, corillo. Y puedes ir a apoyarme solamente por $5.99. Puedes agarrar tu suscripción, corillo. Muchas gracias, corillo. Recuerda suscribirte por mi canal de Twitch. Solamente por $5.99, corillo. Ahí se suscribió alguien, mi gente. Bienvenido. Gracias a ese nuevo suscriptor, mi gente. Bendiciones, ahí está. Muchas gracias, corillo. Gracias a ese nuevo suscriptor que se acaba de suscribir al canal de Yengoso. Dímelo. No, yo ahora mismo no puedo. Yo ahora mismo tengo palomitas. Tiene que ser que ahora mismo estoy dándole comida a las palomas. No puedo bregar con nada más con lo que estoy haciendo. ¿Me puedes dar un brequecito y ya mismo te lo brego? No, era por lo que... yo estoy chequeando y hay uno de las palomitas que mandaron algo. Oh, ya está. Gracias de nuevo, suscriptor. Mira, dímelo, fuego 6, papi, estamos activos. Bueno, venga, corillo. Vamos a buscar a esa gente y vámonos por ahí para abajo. Aunque debemos ir nosotros primero al sitio, ¿viste? Pero no sé qué hacer primero. So, tú me dices qué vamos a hacer primero. Hola. Buenas tardes, chulo, ¿cómo estás? ¿Aquí venden comida china?
No, no, papi, mira, a mí no me estás faltando el respeto, papi. Ya me tiro jugando. Mira, yo, escúchame. Cuidado, me cuidas a mi esposo que está allá. ¿Qué? ¿Qué? Ese es mi marido. Caballero. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi amorcito, bello? Quiero hacer una orden de pan con ¿cuál? También, mira, dame una botella de agua, dame dos botellas de agua otra vez, por favor. ¿Qué? Que tengo una sed del diablo. Y me da un bocadillo, ¿tienes algo por ahí que sea un bocadillo? Algo pequeño. No tengo como que mucha hambre. Algo light. Mira, ¿qué pasa? Bueno, los dos somos piña. No me quiere vender pan con pinga. Ah, yo no sé, el que lo vende es del Palo Azul, dijo. Papi, yo te bendiga, gracias por venir, te veo por ahí después. Pero piña, te presto a tu mujer un momento, tengo que hacer una pregunta ahí afuera. ¿A quién? Dale, dale. Dale. ¿Cuánto me diste? Me despego. Despégate. Sí, de verdad. Ahora sí, dame agua. Sí, mi amor. Pues ya tú sabes, vine para acá cogiendo lo más rápido que pude. ¿Y eso por qué? No sé, vine para acá. Quería beber agua. ¿Cuánto me diste? ¿3? Ya está. Hombre, que se hambre que está mal. Dale, 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 tómate ya, tu tiempo. Ya, yo lo ponía aquí. Papi, no sé, haciendo su trabajo será. Eso puede llegar a mí ahorita porque yo y cuando pusimos a pelear y lo vieron en las cámaras y dijimos que no, que era alguien ahí. Papi, tienen que tener cuidado, papi. Los guardias están a fuego, los guardias no vacilan. El diablo, cabrón, mira, ahí viene el coronel de la policía, cabrón. ¡Y el viejito! Buenos días, mi gente. Buenos días. Buenas, buenas, señor oficial. ¿Cómo se encuentra en la tarde de hoy? Aquí con mucha hambre. Será 30 pesos por las 3 aguas. Oh, ya, ya. Oh, ya, ya. ¿Qué hola, son? Caballero. ¿Qué ¿cómo está? ¿Todo bien? Yo sí, aquí voy a pagar la cuenta. ¿Cuánto te debo por la agua? Ok, ok. 30 pesos. Por favor. 30, ok. Déjame un break. ¿Cómo te dejo esa? Ya está, ahí te pagué. Vendimos chino. Ahí tiene, coge propina. Mira, hermano. Dime, brother. Que ese no se parece a Ojeda. Déjame ver cómo se llama, vengo ahora. Mira, señor, usted, por casualidad, ¿usted no se llama Ojeda? No, mi nombre es Johnny Chu. Oh, ya, yo pensaba que usted se llamaba Ojeda, se parece mucho a él. Ya, perdone, pero verdad, no lo estoy comparando con una persona mala, lo estoy comparando con una figura ilustre de nuestro país. Oficial, pero tú necesitas unas hamburguesas, te vas a poner más gorda de lo que está. Dale, dona, ven acá, pero es con mi dinero, yo puedo comer lo que yo quiera. Ahí está, véndele. ¿Y tu dueña dónde está? El policía es por ejercicio. ¿Qué? Necesitas hacer ejercicio, está mal colo. Escúchate. Pero no soy de plástico. Corillo, ustedes están viendo esto, Corillo. Me dejaste la marca ahí. No soy de plástico, por lo menos tengo carne. No, pero me dejaste la marca de Corillo, recuerde suscribirse. Que estamos activos, que da poco espacio. Recuerde comentar, no he visto hoy a Tato Peña por ahí. ¿Alguien ha visto a Tato Peña, por favor? ¿Alguien me puede explicar si Tato Peña está por ahí? No, lo quieres solo. Diablo, coño, qué vaina, me voy de aquí. Mira, pero ven acá, señor oficial, venga. Entiendo, puñeta, ven. Mira, pero que... Quiero
oficial, toma, mira. Pinga. Toma, pinga. Toma. Déjame ver. Vengo rápido. Mira, escuche, señor oficial, no le dé cabeza a eso, mano. Ella le Yo soy la autoridad de esta ciudad. Sí, pero también. Respeto, yo soy una persona mayor. Vendarle eso a él, porque bendito, él sufre de colesterol, bendito. Ya no me toque, por favor. No me toque. Viejo. No te imagines. Entonces, mira, yo quiero saber algo. El señor está en cobrado. Caballero, yo quiero saber. Está bien, cabrón, grave, señor. Tú eres una. Está llamando el refuerzo. Abuelo. Saludos. ¿Tú eres una ATM? Yo pensaba que ese era, ¿cómo se llamaba ese tipo? El de Vieques, ¿cómo se llama? ¡Puñeta! ¿Eres una ATM? ¿A qué me puede decir el nombre de ese tipo de Vieques? Yo hablo de un viejito. ¡Jota! No, está tirando a están llamando los cuartos, están llamando refuerzo aquí, cabrón. ¿Por qué? No sé. Mira, ve. Llega el otro guardia, acá, le estoy diciendo que se calmen. Acá. Si se pone a arrestar a medio mundo aquí. Mira, mi amor, yo te doy consejo, venderle comida a ese señor bendito que tiene hambre. ¿Qué está haciendo? Quita la mano de ahí. Ay, gracias. No, que aquí estaba, que lo que pasa es que hubo un malentendido oficial y pues ahora mismo le va a entregar la comida, ella le va a entregar la compañía, la comida a su compañero, ¿verdad que sí, mi amor? Okay. Quiero comer, es lo uno que yo quiero, comer. Sí, la azúcar se la baja, Angeli, ¿me escucha? Pero ¿cómo así? Que te degrade un rato. Ya, mira, escúchame, tú le das la comida a él. Sí, ya tengo, ven. Mira, ve donde ella, señor oficial, pero págale, ¿me entiendes? Porque eso cuesta. Mira, donde ella, donde la muchacha. Los que quieran comprar comida pueden pasar por ahí, en verdad, disculpen, fue un malentendido, mano. Okay. Ya, sí. No, fue un malentendido, oficial. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra en la tarde de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Ronda por ahí. Ya, mucho trabajo el día de hoy. Sí. Ya está. Eso es lo importante. Bueno, señor, que tenga una buena tarde. ¿Okay? Sí, igual a usted. Dios lo cuide, cuídese por ahí. Amén. Dale, papi, dale. Mira, tienen que calmarse, cabrón, si esto se llenó de guardia aquí. Mira, cabrón, piña, arranca un momento con tu mujer. ¿Qué? Y hablando con tu mujer, arranca. Pero escúchate a este, mano. ¿De qué tú estás hablando ahí? No, mi amor. Pero tú puedes hablar con ella de frente a mí, normal. No. Sí, porque tú estás diciendo ahí algo erróneo. Yo estoy diciendo mi novia y ella todavía no es mi novia. Por eso estás diciendo, estás hablando con tu mujer, todavía ella no es mi mujer. Ella anda conmigo como siempre. Pero mi amor todavía. Eso no es un tema que tenemos que hablar ahora mismo. Pero le estoy aclarando a él porque está diciendo cosas raras, ¿eh? Ay, Miguel, yo quiero un pollo, Miguel. Ya. ¿Cuál me va a comprar? ¿Qué? Tengo aquí el morado y el rojo. ¿Cuál me quieres comprar? ¿Qué cuál yo te quiero comprar? Y tengo estos dos. ¿Qué quieres? No, ahora mismo no tengo chavo, estoy pelado, voy a hacer chavo. Cabrón. Bueno, ya es tiempo para irnos. Sí, vámonos, que tenemos que trabajar. Mira, escúcheme, que le puedo decir algo.
Le puedo hablar claro, corillo. Hay muchos guardias. Póngase en máscara. Póngase en chaleco. Póngase en máscara. Póngase en chaleco. No, chaleco yo le. Toma. Mira esto, mira esto. Toma, toma, toma. Jota, tú tienes chaleco ahí. 30.7. Toma, toma, toma. Los polis me tumbaron el pelo. Es que están diciendo algo erróneo ahí. Pero esto me lo tumbaron en verdad. 30.7. Ahí está. Ah, yo voy a decir la minion que nos vamos. Ahí está. Toma, Kane, toma. Caliani, toma. ¿Me escuchas? No tengo mucho tiempo para ver. Pero. Y estripeando. Mira, los polis me tomaron el pelo. Sí, ya veo. Vámonos, mi amor, claro, vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Vamos, vamos. Mira, déjame decirle adiós a la chica. Mira, nos vemos. Mira, que pase buen nosotros. Día, mi hijo, y pórtese bien, ¿oyó? Ah, yo siempre me porto bien. Bien. Ok, yo espero. Nos vemos, Angie. Sí, sí. Yo vengo ahorita por ahí. Yo vengo ahorita, voy a trabajar, voy a buscar unos motores. Bien, dale. Dale, dale. Dale, mi amor. Te veo ahorita. Vámonos, 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 vámonos. Tengo que, ahí está, tengo que, tú sabes. Verá, yo están en la radio, ¿verdad? Sí. Ya está. Vámonos. Yo estoy en la radio que no es, ¿verdad? Yo creo que sí, es la 30.7. Vente, montate a la guagua. Yo estoy en la guagua. No, ya daría, ya daría. Ah, el nene, el nene, el nene. Máscara. Sí, yo tengo ya la mía. Viejito se lo hago. Con los guardias. Bueno, está verde, dale para ir para abajo. Te pongo la dirección para donde vamos. Pero ellos no tienen que esperar en el... Vamos para el parking rojo. Dale para el multipiso rojo. Cuidado que vienen detrás los guardias, cuidado. Papi, tranquilo, tranquilo, está todo bien. Aquí, Jota, aquí. En el multipiso. Nos tienen que esperar en el multi a lo que nosotros venimos ahora. Ellos, por lo menos los pitufos. Porque si no. Verá, corillo. Espérenos aquí ustedes, vengo ahora. Vamos, Jota, vamos. Vamos para Grussi. ¿Por qué ya se quedó? No sé, vamos para Grussi rápido. No sé, yo le dije que se quedaran rápido. Vamos para Grussi. Isa. Isa. Mira, dígale a la chica que se meta a la radio. Mira, dímelo, buenas noches, que es la que hay. Para el hoyo, directamente para el hoyo. Vamos a ver cómo sale esta vuelta, porque literal no sé. Les voy a dar. ¿Me escuchan? Ellos no me escuchan. Están en la radio. Están en la radio que no. Pero es que yo estoy en la radio. Porque lo repetí como 20 veces. 30.7 dijiste. Sí, sí. Pues yo estoy en esa radio. ¿Me escuchas? No sé, ¿verdad? Yo sí te escucho. Aquí, quédate aquí. A ver. Aquí era, cabrón. Yo ni me acuerdo, cabrón. A ver, dame aquí. Vamos a hablar ahí con el pana mío.
por aquí, cabrón, en verdad. Yo ni me acuerdo dónde era, cabrón. Aquí no era. ¿Dónde era? Sí, cabrón, era aquí. No me acuerdo dónde es. Sí, es ahí mismo, cabrón. ¿Estás seguro que es aquí? Sí. Bueno, se supone que sea aquí, puñeta. Verifica si encuentra el cabrón disparado. Sí, cabrón, era aquí. No, 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 embuste, es para acá, vente, es para acá. Es para acá, cabrón, es para acá, vente. Estaba confundiendo el área, cabrón. Nos metimos para acá puesto que no entren a tiro. Ahora ahí, a la derecha, ahí sigue derecho. Cabrón, ¿qué te pasó? No sé quién iba a guiar. Mira, escucha, ahí a la derecha y sigue derecho. Y te para aquí mismo, aquí te para, aquí. En esa al frente, hombre. Que aquí. Aquí yo no veo a nadie hoy. No sé dónde estás, corazón. No está aquí tampoco, cabrón. Se fue de la casa. Debe estar en el hipódromo, cabrón. Es donde único debe estar. Él está aquí o en el hipódromo. Y no está aquí. Así que debe estar en el hipódromo. Así que vamos por el hipódromo. ¿Sabes dónde es, verdad? Como si fuéramos para el caserío que era de nosotros antes. Sí, sí. Ya, para allá, para la parte de atrás del hipódromo. Mira, corillo, vayan llegando al hipódromo, por favor. Del hipódromo, espérenme en el parking del hipódromo, de los caballos. ¿Yo escucho? No sé, cabrón, no sé. Déjame llamar por teléfono, cabrón. Yo estoy llamando, a ver si me contestan. Dímelo, brother. Mira, métase en la radio y nosotros le estamos hablando en la 30.7, radio 30.7, por favor, que estamos dando instrucciones y ustedes no están hablando, por favor. 30. Dale, dale. Gracias, nos vemos. Mira, dale. Mira, corillo, denle para el hipódromo, para el de estos de los caballos, para el parking. Pero para el parking del frente, como si estuvieran mirando para la autopista. ¿Me escucha? Sí, mira, lleguen al hipódromo. Y me dio dolor de cabeza. El diablo, corillo, disculpen por esto. Me dio dolor de cabeza. Se jodió la bicicleta. Ay, Jesucristo. Mira, dímelo, corillo. ¿Qué es la que hay? No los veo activos, los veo apagados. Esa guagua está bonita, es exclusiva. No es exclusiva. Deme un brinquecito a lo que entró el server, corillo. Tienen que darme unos segunditos, corillo, a lo que entró el server. Y pues, ya saben. Porque para eso es que nos jodemos. Super flow.
Mira ahora dónde estamos, contando mucho dinero. Empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos que no podían, dijeron. De mí se rieron. Mírame ahora que yo mismo no me lo creo. Carros lujosos tenemos, prendas todas tenemos. Hacemos lo que queremos, no se pregunte cómo lo hacemos. Aquí fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, aquí fronteamos porque podemos. Puñeta, bendiciones, mi gente. Seguimos aquí activos en mi servidor Jaime City RP Corillo. ¿Qué es la que hay, mi gente? Muchas bendiciones. Estamos activos en el servidor Jaime City, en su servidor. Pueden venir para acá, vacilar con nosotros, estar activos, ustedes saben. La verdad es la vuelta. Lo importante es hacer las cosas, estar tranquilo, echar para adelante. Lo más importante, confiar en Dios, que todo va a salir bien. Ahorita no sé quién tuvo la oportunidad de ver el eclipse, les voy a hablar claro, se puso medio raro el día, pero todo el mundo dijo muchas cosas y literal se hizo la voluntad de quién, de Dios. Hay que darle gracias a Dios que estamos bien y que pues vamos a seguir bien, ¿me entiendes? Es lo que Dios diga, no lo que nosotros digamos, yo no sé, ¿me entiendes? Pero hay mucha gente que hace las cosas mal al garete. Ya estamos aquí, corillo. Déjame quitarme el chaleco. Que no me gusta que me vean con el chaleco. Déjame meterme la radio. Dímelo. Dime. Gracias a Dios, cabrón. Yo creo que está bien. Llegaron los polis para donde estaban ellos. Ya está, ya está. ¿Que llegaron los polis donde estaban ellos? Sí, sí, pero no escucho más nada. ¿Cómo que cogieron al nene? ¿Con qué? ¿Cogieron el...? ¿Pero cómo que cogieron al nene? No entiendo, cabrón, ¿qué está pasando? Explícame, ¿me puedes explicar qué pasó en 5 segundos? Que llegaron los guardias ahí al multipiso. ¿Y qué pasó, cabrón? Que lo cogieron a uno de ellos. ¿Pero qué tenía? ¿Tenía arma o algo afuera? Pues no sé. Mira, ¿pero qué pasó? ¿Tenía arma afuera? ¿Por qué lo cogieron? Yo voy a tener que llamar al primo para que me hable con el contacto de él de la policía para que suelte ese chamaquito, mano. Papi, dale para la parte de atrás, fíjate, si no lo vamos nosotros, loco. Va. Dale para atrás, sigue derecho. Sigue derecho, 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 como si fueras para allá, para el caserío. Sigue derecho ahora, para allá, para la derecha, papi, para la derecha. Jota, para la izquierda ahora, muñeco. Para allá, para la izquierda, derecho para allá, para la izquierda. Por el casino para allá adentro, eso mismo, por ahí para abajo. Entonces, vas a ver como una entrada, no, la otra entrada, la otra, la de atrás, la de atrás. Más para la de atrás, sigue para allá, sigue para allá, sigue para allá, sigue para allá. Por ahí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cómo dice esta? Sí, métete por aquí. ¿Llevaron al nene? Sí, pero yo, dame un break, dame a ver qué puedo hacer. Diablo, cabrón, ¿qué pasó? Diablo, ¿qué pasó ahí? No sé, cabrón, olvídate de eso. Párate, párate más al frente, más al frente, más al frente, más al frente. Está más al frente el chamaquito. Para allá, para allá, para allá, para los establos, papi, para allá. Vamos, hombre, vamos, hombre. Cabrón, pero ¿y estos tipos? ¿Y cogieron el día libre, hijo de la gran puta? Loco, o esto está mal o yo me estoy enconando, dame un break. Te voy a llamar a mi primo, cabrón, que yo estoy enconado. Yo estoy enconado porque ¿dónde están los camiones de mierda estos? No es la misma persona. Se me olvidó. Mira, cabrón.
¿entiendes? Vamos a tener que ir para donde los gringos, no tengo más nada. Cabrón, estoy llamando al primo para ver por qué puñeta, pero fíjate de eso, pichea, cabrón. Vamos a prender los gringos. Mira, mi gente, ¿me escuchan? Sí. ¿Saben dónde está la ubicación? Den para la ubicación que ya saben. Pero espérenme allí. ¿Cuál es esa ubicación? La 917. 907, denle para 907. Cabrón, dos vueltas que por esa gente, cabrón, ¿dónde está esa gente? No sé, tú dices la que está en el aeropuerto. Sí, dale para allá, pan de los gringos. Literal, cabrón, ¿qué vamos a hacer? Si la tarjeta me la tenía que dar ese tipo y no está ahí. Y ellos quedaron conmigo hoy, cabrón, esos tipos, mano. Déjame un brequecito por ellos. Me voy a mutear un segundo aquí en el directo, porque no sé por qué carajo no funciona las cosas. Déjame un segundo, mira, corillo. Discúlpeme porque los robos no sé dónde están. Parece que los tipos se fueron de vacaciones. Y pues no aparecen los tipos de los robos. Pues si me estás escuchando, a ver qué puedes hacer por eso, por favor. No sé qué pasa, no los veo, no los encuentro y los estoy buscando. Solo te digo eso, por favor, estoy acá. So, no te puedo hablar mucho, te estoy tirando en pichadera, so, dale, por favor. Voy a ir a hacer el del aeropuerto y después me dice cuando esté listo. Me lo escribe. Ya. Oh, no, corillo, disculpen, pero en verdad falló algo, corillo, disculpen, no di ristal o algo, no sé. Mira, ¿me escuchan? Ellos no están como todos los días atentos aquí, cabrón. Yo los noto como pensando mucho. Sí, los nenes van por ahí. Tu mujer y el novio mío. Yo tengo un problema con los policías. Mira, ve al cuartel y dile al policía ese que me llame o que yo lo llame, que te dé su número para yo llamarlo. Yo lo llamo y hablo con él. A ver qué hago para sacar a ese chamaquito de ahí, mano. No te preocupes, yo lo saco. Habla con el pana, ¿cuánto es la fianza? Dile que le tiene que dar fianza. Dale para ahí. Estos no pueden tocarle eso. Mira, pero escucha. ¿Cómo lo tocaron? No, mira, habla claro. Tocaste el botón, loco. Papi, yo. ¿Qué hiciste? Dime. Yo tengo eso, tranquilo, ya hablé con ellos, ellos me dieron ubicación. Sí, pero acuérdate que tienes que esperar por nosotros, porque acuérdate de... Déjalo. Porque tú tienes que tener una pieza encima que tú no tienes ahora mismo. Pásale el bulto, cabrón, porque ¿qué vas a hacer? Que lo compre. No, pásaselo para que haga esta vuelta, cuando termine la vuelta te lo dé para atrás. Véndeme las piezas, ¿cuánto? No, yo te voy a prestar mis piezas cuando se acabe el robo, me lo da. Cuando lo normal. Dale el bulto, yo se lo doy. Para la próxima vez que espere. Ya esa motora ahí, ponle seguro, vámonos. No, pero no te preocupes, yo lo brego ya mismo. Yo lo saco ya mismo, dile. ¿Qué, amor? Que yo lo saco ya mismo, el que está preso. Eso es fácil. Eso lo sacamos ya mismo. Yo me voy en la motora con la nena y...
Pues dale, dale. Jota, vamos para allá, cabrón. Yo no voy a decir nada, ¿verdad? Yo tampoco, cabrón. Yo tampoco, cabrón, literal. Literal. Yo me voy a quedar callado. Lo Vámonos. Único que me tiene tranquilo es tu directo, manda. Mira, dale para allá, dale para allá, dale, dale tú para allá derecho. Y vamos a nosotros a matar a esos cabrones, mano. Cago con la madre, mano. Por más que yo digo las cosas, no hacen caso, cabrón. Ay, Dios. Mira, corillo, disculpen, que están pasando un par de cosas que no están en el guión, como decimos nosotros. Pero. La prisa, la cabrón, la prisa. No sé cuál es la prisa, cogerlo con calma, que todo es por tiempo, corillo. Todo lleva un proceso. No entiendo cuál es la prisa, porque no tenemos que tener prisa. Cabrón, yo esta es la última vuelta que hago con ellos, para que lo sepan. Y por ahí va a empezar la guerra, cabrón, para que sean cabrones. Estén haciendo las cosas al garete. Vamos a sacar al nene. Mira, brégate esa vuelta de tú con ella, brother. Dale, dale, míralos allí, yo creo que ahí lo llevo. ¿Tú crees? Creo, vamos allá, vamos a ver. Vamos a entrar a Hector. Me comí la luz. No, pero no, no te vio, no te vio. Cabrón, pero tenemos que ir a apoyarlos para allá, cabrón, y se los tumban. Por presentado se va a caer uno. No es problema de nosotros. Me botas en cabrona, corillo, y yo pues... ¿Dónde están? Ya salí de esa vuelta. ¿Ya lo sacaste? Sí, sí. Nosotros estamos aquí enfrente de plaza esperándote. Ok, pues. Te esperamos en el parking de plaza para irnos en la guagua. Dale para atrás para esperarla a ella en la guagua y nos vamos nosotros a hacer otra cosa porque ellos ya fueron a hacer esa vuelta, yo no lo mandé. El chamaquito... Voy a cambiarme de ropa. Pues dale, 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 vos para la tienda de jopa, literal. Pues literal, ya que esta luz avanza, pues yo no me la voy a comer. No, mira, están ahí paraditos, cabrón. A ver, suave, que están ahí. Cuidado, cabrón, que vienen atrás. Parqueate en el parquincito. Muy bien, muy bien. El parquincito. Esa cuerda está cabrón, el otro. Yo los odio ya, cabrón, y no los conozco. Que Liani, estamos aquí en la tienda de ropa, ven un momento. Como medio ampolleta estos guardias. Tengo muchos guardias, ¿no? Pero ¿y por qué no seguiste para acá con nosotros? Tengo uno detrás de mí. Mira, corillo, mala mía, pues se dañó la vuelta, corillo. Entiendes que te puedes escapar, ¿no? Si no, pues párate. ¿Y por qué ellos están poniéndome novia si no es mi novia, cabrón? ¿Tú me puedes explicar eso, cabrón? ¿Qué le pasa a la gente aquí? La gente, no tiene, la gente tiene que respetar un poquito, cabrón. Yo no tengo novia. ¿Qué le pasa a la gente aquí? ¿Cómo que me va a cambiar la cadena, cabrón, literal? Y me la voy a poner así porque no quiero que me reconozca la cadena. No te la puedes poner, pero con el último, con el último. Porque la tuya el joyero la va a poner. Bueno, voy a poner esta, voy a quemar a este. No, pues dale, dale. No lo vas a quemar, cabrón, si como quiera. Él no está aquí, el cabrón. Él está jugando Fortnite ahora mismo, cabrón, en la casa. Mira, escúchame, mami. Dios mío. Escúchame, mira, la vuelta ha salido mal, mano.
¿En serio? Sí, la próxima vez. Caso. Dile a tu marido que la próxima vez espere por mí, porque literal, dile a él que termine la vuelta allá arriba. Literal, porque yo no voy a subir para allá arriba. Si es que la termina. Si es que no lo matan primero. Primero. Es que tu mujer está allá, ¿no? No, pero es que te están diciendo tu mujer y no mi mujer. Bueno, tu amiguis. Eso, suena más lindo. Y ahora mismo, no es mi mujer, no es mi novia, no es nada mío, es solamente mi amiga, una de las nenas de aquí y una de las nenas de mi grupo, de mi organización. Eso de novia, cuando tú tienes una pareja que te dice, tú quieres ser mi novia, pues es tu novia. Pero cuando tú no le pides a nadie que sea tu novia, pues no es tu novia, ¿verdad que no? Pues no es mi novia, no. Porque yo no le he pedido que sea mi novia ni nada. Mira, quieren verle con los polis me tumban el pelo cada vez que yo me pongo la máscara. ¡Cristo! Me lo tumbaron, me han tumbado. Voy a ponerme otra máscara, literalmente, mano. Estoy bien molesto, mano. Eso ha salido mal, mano. Eso me molestó, en cabrón. No voy a decir nada ni nada, voy a quedar callado. Voy a seguir trabajando normal, pero me encabroné. Sí, vamos a darle duro. Seguir trabajando. No importa lo que diga la gente, me lo mandan por ahí. Y ya. Ya. Eso. Yo no sé si él está vivo o no. Pues yo no sé. Los guardias van para allá, lo único que te voy a decir. Porque los guardias están activos y cuando entregan a tiro. Brother, ¿qué vamos a hacer? Cuéntame. Puedo verificar a ver si ya pusieron eso. Dame un segundo, dame, Corillo. Dame un breakcito a lo que yo. Dame un break. Voy a irme un break, un corte comercial de unos segundos, Corillo. Dame un breakcito a lo que yo averiguo algo. Está bien, averíguate tú dónde está él. Corillo, dame un break a lo que yo muteo el micrófono.
Ya llegué, ya está todo ready. Se supone que vamos para allá, vente. Vamos para el de este caballo otra vez. ¿Para dónde? Para la de esto de los caballos, dame caso, vente. Ya llegó el tipo, fue el que me llamó. Sí, ahí nos vamos y nos robamos ese, el camión blindado ese. ¿Qué? Mira, papi, nosotros también no hemos ido al lugar, le estamos esperando por ustedes. Están ahí al lado los guardias. Mira, que ellos están esperando por ustedes. Están los guardias. ¿Tú me estás escuchando, bro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Subimos a ayudar a esta gente o no los ayudamos? ¿Nos vamos a hacer la otra vuelta nosotros? Ellos dicen... Yo no sé, él dice que no ve nada. Ahí. Porque tiene... Que quédate pronto. Mira, pero tú estás ahí, ahí no hay nadie. ¿Qué? ¿En donde tú estás? ¿Están los tipos ahí? Nosotros nunca vinimos, pero vimos el cargamento. Ya, vamos pues. Dale, voy subiendo. Dale, va. Ya nosotros vamos para allá. Y la próxima vez espera que yo llegue al sitio, ¿está bien? Dale, nosotros nunca llegamos a entrar, nosotros nada más nos vimos para si estaba todo el mundo ahí. No, no hay problema, pero la próxima vez espera que yo lo haga, es lo único que te digo. Dale, nosotros estamos yendo para allá. Chacho, papi, mancito. Mira, Corillo, vamos allá, suscríbete, dale like, toca la campanita, tu comentario debajo de la puta mierda esa, me cago en la puta mierda esa, puñeta, mano, me cago en nada, mano, en verdad, ya estoy súper encabronado. Ya estoy molesto, en verdad, mano. Todo está saliendo mal. Corillo, mira, señor. Padre nuestro que estás en el cielo. Déjame terminar el directo completo. Sí, por favor. ¿Qué pasó, jefe? Rata la muerte, viste, cabrón. Muerto así. Cago en la madre, mano. Estoy bien molesto, mano. De literal. Nadie sabe ahora mismo el coraje que tengo yo adentro, Mogorillo, en verdad. No me gusta que salgan las cosas mal, no me gusta, lo odio. No me gusta que salgan las cosas mal, mano. Dímelo Fuego 6, papi, ¿estás activo? Gracias por estar por ahí, papi. En verdad estoy un poco molesto, mala mía. Tranquilo, bro, respiro, trato de respirar, pero no puedo, estoy molesto. Cuando no salen las cosas bien, porque, ¿me entiendes? Estoy tratando de que todo salga bonito y no sale bien. Y así no se puede. O sea, cada vez que sale lo mismo, se pasa lo mismo. No puedo así no se puede. Está cabrón, mano. Coraje, Corillo, en verdad. Ay, señor. Dame un favor y dale. Dale de esto a la ropa, por favor. De la madre, mano, estoy bien molesto. Uy, señor, no hay paciencia, señor. Es que cuando las cosas quieren pasar mal, las pasan mal, ¿verdad? Así que... Mira, dale ristal a la ropa, por favor.
Va, dale, voy para adentro. Mala mía, corillo. Todo esto pasa en vivo, corillo, para que ustedes vean todas las cosas que por eso a veces no se hacen los directos, para que todo salga bien y uno tiene que tener todo listo. Literal, hermano. Yo nunca me cracho para esa otra cosa, yo nunca me cracho en el juego. Por lo menos estamos aquí. Nada, otra vez no, la ropa. Ojalá hubiera sido otra vez, no, la ropa, papi, que se fue con los paños. La... Ya está, ahora sí tengo la ropa. Dame unos segunditos, chata, lo que acomodo esto, mano. Mala mía, corillo, esto pasa en las mejores de esto. Siempre puede pasar un problema, una cosa que salió mal. Uno trata de tener todo ready para cuando uno empieza el directo, pero pues, hay muchas cosas que pueden pasar en el transcurso de lo que estoy haciendo en el directo, transcurso de la gente. ¿Ustedes me entienden? Espero que me entiendan, ¿verdad, corillo? Vamos para adentro. ¿Me escuchan? Mira, ¿me escuchan? Hermano. Estoy aquí, cabrón. Me cago en la mano, hermano. ¿A dónde? Aquí, al frente de la mierda esta, corillo. ¿Qué mierda? Al frente del hipódromo de caballo, donde apesta mierda, sí, caballo. Diablo. Yo llegué hasta... Yo eché gasolina y todo. Cacho, cabrón, pues está bien, yo sigo caminando, tranquilo, yo camino. Para hoy por ahí. A todo el mundo, normal, no sé qué está pasando. A todo el mundo. No sé por qué. ¿Puedo esperar para mí? Ay, yo estoy por aquí caminando por el expreso. ¿Por dónde? Por aquí, por el expreso, papi, por el frente del hipódromo de los caballos, tú sabes, yendo para allá como si fuera para allá, para Sandy, para Paleto. What you say, como es Ñengo, molest. Gracias, Jessica, gracias, mi amor, por estar por ahí siempre activa. Todo el mundo se fue con Cristo. Recomendado 2017. Cabrón, ¿dónde puñeta tú estás? Oh, ya te veo. Hacho, dímelo, brother. Gracias por venirme a buscar. Dímelo, Cayu. Cabrón. Me cago en la madre, el diablo.
Eric Bryan, ¿quién? Cabrón, aquí está entrando un montón de gente que un carajo son. ¡Cabrón! ¡Oh, te crees! ¡No te digo! ¡No te digo! ¡No te digo, cabrón! ¡No te digo, cabrón! ¡Me cago en la... salió de control! Me estoy desangrando. Cabrón, eso va para la página de Cheo, cabrón. Y me puse el maldito cinturón, para que lo sepa. Y como que era salí como psiquitraque de la puta guagua esta. Me cago en la madre que me parió. Tan buena madre que yo tengo, me cago en nada. No viste nada, cabrón. Me acabo de caer literalmente. Y me estoy desangrando y me voy a morir. Aquí, mira, aquí hay unas vendas, espérate. Voy a usar las vendas que hay aquí. Ya me puse una venda, gracias. Vámonos para el carajo. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde están todos? Opa, plaza. Chulo, ¿dónde están? Estamos aquí, cerca de ti. Esto ha sido para loco, oíste. Esto va para la página de Cheo. Le voy a dar a un toro. Mira, vamos para plaza, lleguen a plaza, todo el mundo para plaza, por favor, todo el mundo llegue a plaza. Dale. Vamos para plaza, cabrón, me cago en... Brother, cabrón, aquí todo el mundo se levantó tarde y hizo las cosas tarde. Corillo, ríanse, que para eso puñetas que se hace esto, en verdad, para que ustedes se rían, porque me cago en la madre de los bloopers que han salido hoy aquí, Corillo, en verdad. Es que también está el ambiente cargado. Cuando el ambiente está cargado, eso pasa. Sí, literal, mano, pero pues vamos a seguir aquí, tranquilo. Ese es el guardia, cabrón, cuidado. Guardia palito. Eso cuál de lo que son globos, cabrón, ¿no? Eso. Pero me escuchan. Te escuchamos. Loud and clear. ¿Dónde está? Yo estoy aquí, me estaba, ¿cómo se llama? Poniendo una máscara. Ya voy para allá. ¿Para dónde voy? Estamos en plaza. Están los polis, yo no puedo ir, a mí los polis me andan buscando. Papi, tranquilo, cámbiate la jopa y ven para acá ya. O el guardia sabe cómo tú eres. Los polis le tumbaron el pelo. Diablo, baby, no te veo. No me ves, baby, no me ves, baby. Estoy aquí, baby. No, baby, no te veo. No me ves, baby, no, pero estoy aquí, baby. Baby, no, baby, no te veo, baby. No me ves, baby, pero estoy aquí, baby, tú sabes, baby. Mira, cuidado que... Mira, los polis me tumbaron el pelo en verdad. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es este tipo? Mira, dímelo, papi, ¿qué es la que hay? Buena, ¿qué tú sabes por ahí? ¿Qué tú sabes? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? José. Ya está. ¿Tú parece que cogiste un avión que llegaste hoy, ¿verdad? Sí, yo llegué hoy, cogí un avión para acá. Ya está, ¿y cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Me está gustando el ambiente y eso. Ya está. Si estás buscando trabajo, no avisa. ¿Qué quieres hacer? ¿Estás buscando por ahí? No sé, estoy mirando a ver, ¿me entiendes? Ya está. A ver que me gusta. Ya está, cualquier cosita, ¿sabes? Estás por ahí. Ah, pues bienvenido, dale, chulo. Pero bienvenido. Ten cuidado, papi, que hay un chorro de guardia por ahí. Sí, ya los vi, me jodieron ya. Me estaban jodiendo por soy, ahí. Soy yo, todo el mundo está todo lo loco. Sí, literal, el mundo se volvió loco después de la eclipse. El diablo, yo soy la única que está normal. Mira, ese eclipse pasó, ¡fua! Y todo el mundo se volvió loco. Lo único que yo estaba esperando era, cabrón, que cuando pasara el eclipse salieran los Power Rangers por ahí, cabrón. Hombre. Sí, cabrón.
Ven acá, ¿qué haces? Mente. Bebé. Dime. Estamos dando la vuelta como perro. Los guardias estaban por ahí jodiendo ya. ¿Que tú te? Espérate, hombre, ¿que tú qué? No, los guardias estaban por ahí jodiendo. No, le estoy preguntando algo a ella. ¿Qué tú dijiste? Estamos dando vueltas como perros aquí. Ahora. ¿Quién me puede decir quién puñeta me pasó? ¿Quién? ¿Se me traigo la máscara puesta? No, la tienes quitada. ¿Eh? La tienes quitada. ¿Y tiene el skin? No sé, quítatelo. Hay un payaso gracioso por ahí. Dame un segundo, mano. Todo el mundo a vestirse. Con ese bonito. Lucifer. ¿En serio? Sí, pues, no sé. Yo te lo pido hacer algo. Alguien está jodiendo, dando skin, haciendo vistiera. Algo. No sé qué está pasando, mano. ¿Podrías verificarme y quitarle el permiso a personas que no estén ahora mismo dentro del servidor, por favor? No, está todo bien. Gracias. Mala mía, Corillo, en verdad. Eso es para que ustedes vean todo lo que se tiene que trabajar fuera de cámara. Por eso cuando uno tiene algo concreto ya, uno no puede como que tirarse de lleno porque pasan estas cosas y la gente envidiosa tirando el server. Yo tengo que ir a donde... Ponte ese mismo y dátelo así, acuérdate. Ponte la camisilla. ¿Qué? A ella. ¿Me tú me vas a dejar de que está todo en... Ya. Yo no veo a... Veo a... Goldie, no sé cómo se llama. Veo a Johnny. Y veo a Barkas. Dora. Es que hay uno que... Ah, veo a Lucifer. Veo a Jonathan. Sí, no estoy diciendo los nombres que tienen en la cabeza. Pero... Oh, no, es que estoy yendo por una lista. Ya. ¿De qué tú hablas? No, está bien, ve la lista, está bien, venga ahora. Venga ahora, tengo que ir a chequear a los jugadores, mano, porque no sé. Brother. Tengi. Brother, ¿me escucha? Bro, me escucha. Escuchamos. Dígale a Jota que se meta a la radio, por favor. Vengo ahora rápido. Yo tengo que chequear, hermano, porque hay mucha gente por ahí. Yo no sé dónde está Jota. No sé, no, pero aquí ya la encontré. Dígale a Jota que se meta a la radio, please. Jota ya se está peleando para entrar. Dice que le des un break. ¿Dónde ya lo está ella metida, mano? Yo espero que esté bien, porque por tanta mierda que está pasando aquí, yo no la veo. No hay nadie, porque ella está por acá. No hay nadie. No me contestan, cabrón. No contesta. Yo espero que esté bien, porque son parte del equipo de aquí. Yo espero que no estén tirando cosas a la de eso.
Ya lo corrillo, no sé, en verdad, todo esto se jodió porque hay alguien adentro del servidor jodiendo dentro del server, corillo, en verdad. Corillo, en verdad estoy bien, no, estoy bien molesto. Ya. Parece que todo el mundo está bien. Sí, van a hacer un contacto con el TP. Ya está. Corillo, deme un break. Dame un break. Me tengo que salir, dame un break. Ya, todo el mundo, por favor, coopere, sálgase. Pero todo el mundo, por favor, necesito que vire todo el mundo, por favor, dale. Ay, señor. Corillo, pues. Estas son las cosas que pasan cuando te atacan tu servidor, corillo. Todas estas cosas. Papi, lo que pasa es... Llegaste, papi, bendiciones, gracias por estar por ahí, a comentar todo el mundo, ¿vale? Que creo que el mundo comentando, están pasando muchas cosas, pero literal, eso siempre pasa cuando Dios te bendice con el server, que con la gente, ¿me entiendes? Con el corillo, literal. ¿Quién carajo está llamando aquí? ¿Qué pasó? ¿Quién está llamando? No puedo hablar, no puedo escuchar nada, literal. Deme un segundo a lo que muteo esto, corillo, deme un break. Es un brequecito.
Corillo, volvemos en unos minutitos, que estoy resolviendo algo, no se vayan, por favor, que estamos activos. Ya está todo ready, corillo. Pueden entrar al server, los que estén viendo el directo, pueden entrar al servidor, ya el servidor está arriba. Corillo, ya llegamos. Caída, recuerda que por Twitch puedes suscribirte por solo $5.97, si no me equivoco, por 3 meses son $17.97 y por, como te digo, y por 6 meses son $37.97, corillo. Muchas bendiciones a todos, disculpen si repito las cosas, estoy un poco nervioso, están pasando muchas cosas que no me gustan cuando estoy en directo. ¿Por qué? Porque no es bueno, corillo, no es bueno cuando pasan esas cosas. Literal, no me gusta cuando pasan esas cosas porque no me gusta, lo odio. Deme un brequecito, corillo, a lo que termino aquí. Fuck, man. ¿Cómo que Cuba? ¿Cómo decía que yo soy Cuba? No, que no sea tan pastelero. Yo no soy ningún Cuba, yo soy Brian. ¿Quién entró? ¿Qué? ¿Jay? Sí, porque todo el mundo se supone que viniera, pero normal. Oye, tranquilo. Cógelo suave. Deme un brinquecito a lo que termino aquí y empezamos, corillo, ¿verdad? Lo que iba a usar la cadena de él. Mira mi poder. Mira mi sí, poder. Sí, papi, tranquilo, que ahorita se brega eso, ¿viste, papi? Tranquilo, que... ¿Para qué tú quieres poder? Si tú lo que tienes que rolear y ya. Está, hombre, bro. Ya estamos aquí, corillo, ya estamos aquí, puñeta, estamos activos, servidor Hainer City, y les voy a hablar claro, corillo, nadie los va a tumbar, ahora díganle dos o tres al cabrón que está jodiendo.
Los que quieren tumbar, mira, toma esto. Pinga, 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 pinga. Pinga, pinga. A que quiere joder el servidor, que se mame un bicho, dile. Chorro envidioso, mano. Para que exploten con ganas. Papi, si tú quieres ser igual de espalda, yo te pago. Yo no, no. Lo que tienes es dos al lado, pues, ¿me entiendes? Yo también quiero ser el tercero. Bueno, pues si tú quieres ser igual de espalda, yo te pago. Vete, monto la máscara y te vienes conmigo, un bultito. La tienda está ahí, la tienda está ahí cerquita. Con una mascarita, un bultito y ya. Y nos vamos al chavo. Bueno, si quieres ganar chavo, ¿verdad? ¿Quieres chavo? Todo el mundo quiere chavo. Claro, claro, no, pero estoy viendo, ¿me entiendes? Pero tú puedes ir con nosotros, dar una vueltita sin compromiso, que quien no te quita que te guste y diga, coño, mira, muchacho, me gustó, mañana vengo por ahí, tú sabes. Sí, sí, sí. Pues, sí. Quiero ver primero que hay por ahí. Ya, yo por lo menos estoy dándole... Yo por lo menos estoy dándole pocón a las palomitas, ¿me entiendes? También escuché que los gobernadores, por lo menos de aquí, a los primeros kioscos se los están dando gratis. So. Eso fue lo que escuché. Sí, so, si te interesa algo así, pues... ¿Hay mecánico por ahí ya? ¿Hay mecánico? Sí, por ahí está el taller de los G4 activo, allí en el 617, si no me equivoco. Sí, oh, gracias, gracias. Un pesito. Ahí activo. Oh, no, un pesito no. Gracias. Pensé que era un pesito, pero no. Gracias, no. Estamos activos, papi. Gracias a ti, loco, en verdad. Para el banco guardar, si no me van a dar. Sí, papi, lo mejor que hace es guardar, quedarte como por lo menos con 1,000 pesitos. Este, sí. Alguien puede, dame, yo lo hago. Ya lo hice, ya. Disculpen, corillo, pero estamos activos. ¡Ping! ¡Ping! No, los guardias le gustan agarrar la macana. Toma. Espera, señor oficial, usted debe guardar esa pistola. Espera, ¿está todo bien? Todo bien. Ya, desde que yo te estaba buscando a ver si estabas bien, porque están tirándole a todo el mundo para dentro del cerebro, ¿me entiendes? Y estaba chequeando, ¿está todo bien allá? Sí, todo bien. Ya está. Gracias a ese nuevo suscriptor por... Sí, me alegro que estés bien, ¿verdad? Estaba nervioso y decía, yo espero que estés bien, bendito. Nerviosa, pero pues, no es culpa tuya. Mi amor, mi vida, mi tesoro. Dímelo, mi churing. Rar. Cuidado. ¿Qué pasó? No, tranquilo, yo pensando en voz alta. Okay. Te comes codelito. Ya está. Lo importante es que está todo bien. Pero nosotros vamos, no sé, a estar por aquí. Ya que el trabajo. El trabajo de hoy se quedó a mitad. Nosotros vamos a estar por aquí chuleando. Me cago en la madre del cabrón que estaba odiando. Mami chula, ¿por dónde tú vas? Por ahí. Una preguntita, ¿cómo usted habla con las ventanas cerradas? ¿Cómo tú le escuchas? Mi amor. No, porque tú no ves que por ahí tiene como algo en las ventanas que la permite hablar, ¿tú ves? Mi amor. Dinero. Rar. Oye, te pego con la mujer. Ya me voy. Vamos a comer. Vamos a hacer un trío. Te voy a comer. Me voy. Me estoy poniendo celoso, me voy. Dale, mami chula. Tranquilo, papi. Te voy a comer. Te voy a comer, mami. ¿Cuándo tú te vas? Bájate, cabrón. Vámonos, vete, vámonos, móntate. Vamos a dar una vuelta. Mami, te voy a comer. Déjame desconectar los cartones. Ay, padre, a ti no te han dicho que tú eres como mal terciado. Estás cabrón, mano. Espérate, que le estoy conectando los cables aquí para ayudarle. Me voy, corillo, me voy. Quería tratar de tripear, pero pues... Can you help here, please? Jota.
Jota. Jota, Jota. Jota. Jota, Jota, Jota. Hacho, Jota nunca está en la radio, mano. Espera, dímelo, brother. Dímelo, brother. Hacho, está cabrón, mano. Estoy bien molesto, mano, pero pues, así es la vida. ¿Estás arribita? Sí, loco, y... Hacho, loco, y en verdad estoy bien molesto, cabrón, verdad, te voy a decir. Y ahora mismo tú ya estás ahí pegado, loco. Todo ha salido como raro, pero aquí estamos todavía. ¿Cómo es? ¿Qué? Vamos a hacer algo, cabrón, que sea un robo. Sí, ahora mismo estoy haciéndole eso a Jota. ¿Están ready ya? ¿Qué que tú dices? Que si estamos ready ya. Sí. Yo sí, yo estoy ready. Pues dale, busca la guagua, vámonos nosotros a buscar esas piezas, mano, en verdad. No, le voy. Pero los demás están como al garete. Oye. ¿Qué tú sabes, bro? Activo. Y esa mascarita está chévere ahí, cabrón. Sí, yo me la puse porque así me tapa el pelo. Chévere, Guille. Sí, estoy así calado. Tú sabes que tu hermano siempre está con la pinta de papi. Ah, ya lo sabes. Tú sabes, ¿Y tú estás en la tuya o no? Yo voy ahora para la mía. Dale, prende, al lado mío aquí, que se sí, joda. Ya yo estoy aquí activo, no sé ni cuántas horas llevo, porque literal, ni la puedo contar. En verdad, cabrón, es que han salido, han pasado tantas cosas sí, raras. Pero eso está bien, papito, eso te da para ver, para seguir subiendo, tú sabes. Sí, pero mira los números, chequea los números. Sí. Dame, por eso, dame, cuando hay números así, le da el cabrón que es, con ganas de atacar el servidor, cabrón, y se lo digo públicamente, que me puede mamar el bicho. Ya, la verdad que yo acabo de... Mira, dímelo, Tato Peña, papi, que es la que hay. Pero yo me di cuentita rapidito y entré para acá, papi. Entonces subió alguien, tú sabes, por la jivita. Uh-huh. Y me tiró por la jivita y le dije, papi, Tato Gedi, entren para acá. Ahora eso que voy a avisar a la gente, que entren para acá. Dale, prende un ratito, a ver si hacemos un par de robos, que no se han hecho ninguno. A ver, ya está. Teníamos tres y no hicimos ninguno. Está, baby, voy ahora para allá, déjame entrar. Dale, miau. Miau. Yo no hago row, yo hago miau. Ah, bueno. Me pongo celoso si siguen diciéndote cosas lindas. Sí, pero no lo que digan por ahí son mentiras, así que no estés creyendo lo que están diciendo por ahí. Hay mucha gente, ¿cómo es que dicen? Que inventa, y si no inventa, si no saben, se lo inventan. Algo así es el refrán, no sé cómo puñeta se dice. Lo que no saben se lo inventan, pues se inventan cosas que no están pasando, literalmente, ¿entiendes? Para que sepa. Ah, okay. Sí, pero estamos activos, ¿no? Ya salió todo mal, pero nada, seguimos trabajando. Lo importante. Claro que sí. ¿Y cómo está? ¿Cómo te gusta el trabajo y todo? ¿Está todo bien? Sí, me gusta, solamente que estoy un poco nerviosa, pero ahí voy, yo voy a mí. Así mismo. Esas son las palabras de una guerrera. Voy a mí, eso mismo. Yo voy a mí. Sí, yo sé. Yo también. Yo creo en ti, así que... Ya. Ya dímelo vos. ¿Y tú andas enmascarado? ¿Tú no haces cosas malas? Yo. ¿Tú sabes usar una pistola? Tengo una, pero no me va. Y pero va, pero que tú tienes una corta. Uh-huh. Bro, tú tienes balas de corta ahí, dale, dámele balas de corta ahí. No tengo de corta. Mira, yo me saludé a él, le dije hola ahorita y coqui.
Él es mi hermano, era, bro, escúchame. Ella es una nena linda que ya tú sabes. ¿Tú qué? Ella es la nena linda que tú sabes. ¿La nena qué? La nena linda que ya tú sabes. Oh, ya, 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 ya. Perdido, mala mía. Sí, no, ya veo. Pero ya tú sabes, estamos activos y nada, en verdad que gracias por estar por ahí, en verdad. Yo te lo dije, activo y ya está. Y mañana otra vez. Ahí, esa es la actitud. Hasta que aprenda. Hasta pero que no antes decirlo. No, 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 yo voy a ella, lo he hecho esta semana, mano, es verdad que se la doy. Ella lleva de 7, 8, 9 días ya, yo creo 10, como 10 días ya, literal, fija aquí, así que. ¿Sí? Sí, ya ella se mudó para acá con nosotros. Bueno, por lo menos conmigo. Contigo, porque yo no quiero a nadie, porque si no la mando para allá para Chi. Nah, literal, sí. Después vienen yo a ver. No vuelvo a hacer esa mierda. Vienen a inventar nada, ya te. No, después se vienen a inventar bochincha ahí, que si la mujer tuya, yo no tengo mujer. Sí, literal, por eso te digo que si escuchaste algo así, yo no tengo mujer, yo soy un hombre soltero, por si acaso. Pero yo puedo sacártela encima, yo meto un tiro en la sien y ya. Tú lo que tienes es que enamorarla y ya. No, 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 yo pasé por eso y no vuelvo. Mi hermano no le gusta. Dice que se prefiere quedar solo que mal acompañado. Es que pues tuvo una mala experiencia y pues esa tipa le rompió el corazón. Y si la cogemos aquí le pegamos fuego. Sí, ella murió. Uy, ella murió. Mira, escucha, ella murió de camino para China. El avión explotó. Fue un destino cruel, pero pues no podemos hacer más nada. Pero a la misma Ibe hizo capum y yo me liberé. Estamos tratando de hacerte reír y no te ríes. Mira, ¿estás bien? Angelita, ¿estás bien? Yo creo que Tati se la comió. No, 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 a lo mejor está hablando, a lo mejor está pensando. No, bendito, ella es una. ¿Cómo fue? ¿Que si estás bien? Que me preguntaron, Que si estás bien, que si estabas bien, que si está todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Ya. ¿Segura? ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Ya. ¿Necesitas algo? Balita, 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 balita. Ya, yo voy ahora al caserío, déjame ir al casa a buscarte bala, venga ahora. Espérame aquí, no te vayas. La busco. ¿Te la buscas? Dale, dale, dale. Dale, pero va y la busca un momentito. Pues sí, yo decía, pues vamos a ver qué pasa. Pero rápido que pasó eso, fui a buscarte, pero no te vi. Pero ya estamos aquí, estamos activos. Mira mi gente, gracias a los suscriptores, gracias a todo el corillo, gracias a todo ese BH, estoy bien súper contento, corillo. Deme un break a lo que busco aquí algo. ¿Y esa guaguita todo es violeta tuya? No, sí, este no, por lo menos mía, del caserío. Sí, así de todas paredes. Sí, a mí me gusta mi caserío, que esté bien activo, que tenga carritos lindos y toda esa vuelta, tú sabes. Voy a activar la alerta, corillo. Va a llegar un montón de alertas ahora mismo, bien loca. Van a llegar un montón de alertas. Se lo estoy diciendo. ¿Cómo fue? Voy a enseñar a los hombres, espérate. Dale, dale. Muchas gracias a esos suscriptores y a esa gente que se suscribió a mi canal. Gracias, muchas gracias a todos esos follows por ahí.
Vamos a mandar todos esos polos de un cantazo, corillo. Vamos a darle gracias a ese corillo que está por ahí activo. Oh, pero es que tú tienes las dos, ya entendí. Yo pensaba que tú no las tenías. Está bien, están bien lindas, en verdad. Yo pensaba que tú tenías más que una. Ya, dímelo, brother. ¿Está pasando? Aquí con la baby, ya tú sabes. Primero, nena, está pasando, nena. Bien. Primero. Estoy aquí, ya tú sabes, llegando por despertado, ahora mismo levantándome. Sí, no, buenísimo. Y ahora, mira, y ahora, ¿te viste el suertecito mío? Era de Bart. Ya, Dacha, ya está. Mira, ven acá, Angelí, él es uno de mis hermanos. Él se llama mucho gusto, Jay. Mucho gusto, Jay. Igual. Jay, ella es Angelí. Angelí, mucho gusto. Ani Angelí, pero esa es bien difícil. Mira, ella se llama Ani Angelí, pero yo le digo Angelí. Es más y fácil, Dios, más cortito. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? La Minium. La Minium o la Minium. Ok, es un placer, niño. Igual. Así es como te voy a decir, porque es más fácil para mí. Muchas gracias a todos esos suscriptores, a toda esa gente que se que le dio un follow a mi pajita, corillo. Y tú haces sancocho y esas cosas. Claro que sí. Y lo de que tengo una gana de comer sancocho, del caray, yo no sé. Yo tengo las viandas ahí en casa, todo el mundo y la apoyo. Tengo ahí en casa todo en el apartamento y no, de hecho, no he hecho nada, no he hecho nada para que el diablo. Ya llegó el brother. Mira, pues escúchame, vamos a ver si hacemos ese trabajo rapidito y si sale bien, pues. Yo te digo las que no era. Esas son mías. ¿Cómo es? Estarán haciendo esos dos ahí ya. Yo te digo las que no era. No, el brother lo que le está pasando es bala. Mira, ven acá, ¿y qué es eso ahí? ¿Hay policía ahí al frente? Sí, cabrón, está en la guardia activo en la city. Diablo, qué mala, ¿sabes? No, no es mala, cabrón, literal, que papi, van a tener que agarrarlo o perderse, o nosotros no les perdemos a ellos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Oye, dame chequear mi bolsillito un momentito. Mira, dímelo, ¿qué es la que hay? Es que no sé quién está escribiendo en la violeta, no veo los comentarios, no sé quién está escribiendo, le pido mil disculpas porque no estoy viendo la aplicación. Mi bolsillo se tarda un huevo. Dame un brequecito a lo que me meto a la violeta, corillo. Dame un brequecito rapidito a lo que entro a la violeta. Dale, dale, ya está. Sí, pues es que no veo los comentarios, me están comentando. Y hay mucha gente donando hoy estrellitas. Quieta. Ya estamos en la violeta, corillo. Gracias a Ani por estar por ahí. El diablo, está todo el corillo activo. Dale, tranqui, aquí seguimos. Pum, 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 9 de la mañana. Dale un besito, papi. Dímelo, Tato Peña, papi. Bendiciones, que es la que hay. Tato Peña está activo. Soy yo, nene. Dímelo, Tato. Ya veo los comentarios, papi, ya los veo. Tranquilo, que estamos activos. Tenemos a todo el corillo activo. Recuerde que por la violeta pueden donar estrellitas, pueden donar, pueden donar, pueden suscribirse al canal para ser el primero. Pueden suscribirse al canal, corillo, literal. Solo les digo eso. Suscríbanse a mi canal, toquen la campanita, dejen su comentario debajo de la cajita y vamos activo, corillo. Tato Peña está activo. Dímelo, está todo activo. Sí, señor oficial, ¿cómo está? ¿Cómo usted está, Ojeda? ¿Todo bien? Toma comidita. Gracias por eso. Ojeda, yo le digo Ojeda al pana tuyo. Ojeda. Mira, señor oficial, escúcheme. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Ustedes le pagan bien? Sí. ¿El gobierno se porta bien con ustedes? ¿Cómo fue? Que si el gobierno se porta bien con ustedes, los policías. Nada. Piso. Mira, Kai.
¿Tú te acuerdas de él? De mi hermano, ¿tú te acuerdas de él? ¿Jay? Sí, sí, Jay. Sí, y mi hermano, míralo acá, el nene mío. Sí, este es mi hermano, el nene mío, el que yo siempre está conmigo para arriba y para abajo, porque este viaja mucho, porque le gusta ir a China, a visitar la China, le gusta ir para Colombia, le gusta ir para todos lados, no le gusta estar aquí. ¿Para dónde se va mi mujer? Ay, si pasa cerca de la casa, también me va a estar el diésel. ¿Para dónde se fue mi mujer? ¿Dónde está? ¡Oh, mírala ahí! ¡Mi amor! Hablo, tiene más mira, mi amor, ¿y ese carro? ¡El diablo! ¿Y este carro? ¡Coño, este carro se ve en la madre! ¡Diablo! ¿Está más montado que yo? Bueno. ¿Bueno qué? ¿Bueno qué? Bueno, bro, vámonos, vamos a buscarle eso, mano. Vete tú, busca, vete tú donde los gringos, busca eso cuando, y me recoge aquí, nos vamos. ¿Escuchaste? A mí me la motora y después pero prendo usted la guagua. ¿Tienes tu bulto? ¿Te lo dieron para atrás? Ah, no, espera, hombre. Sí, ve donde él, dile que te lo entregue. Dile que te lo dé. ¿Está qué? Oye, pero ¿y tú por qué le tiras tan fuerte? ¿Qué pasa contigo? ¿Tú no tienes marido? Está fogata. Diablo, mami, what you doing with that Bobby? El Bobby. Esta cabrón está en garete, cabrón. Esta está la Bobby. La Bobby. Hubo la Bobby, ¿qué es eso? Oye, ¿qué es eso, mamá? Claro, mamá. Ay, hombre, ya está muy lenta. ¿Cómo tiene? Ya están buscando el color piso, yo no sé qué carajo hay. Si yo loco, un billete así en el mío. Loco, tú estás buscando. ¿Qué carajo tú buscas en el piso? Él no está aquí. Bueno, mami, no. Venga. Toma el mío. Yo estaba buscando algo aquí. Toma el mío. Mira, mami, yo estaba con tu teta. Y adiós, espérate, que acá llegó la baba. Dale, coge el mío. Vete a buscar eso y me recoge aquí, nos vamos. ¿Cómo que hacemos? Mami, ¿por qué ella se va? ¿Por qué quién se va? La nena. Porque lo llama el novio. Ah, sí, porque acuérdate que está allí, es jevito. ¿Qué novio? No, que yo no sé, yo que ya tengo jevito, tengo un jevito. ¿Qué del novio? ¿Estás celoso? ¿Celoso? Yo sí. ¿Sí? ¿Por qué no va a yo sí me pongo celoso porque sí, porque sí, porque puedo y porque me da la gana. Ahí está. Yo de ella ya está celoso porque yo me la como deja, cuando deja, él bro, se va. Deja el brother quieto, no joda. Te ponga a joder. Oye, saludo a Aldo Martínez que está por ahí. Saludos a todo el corillo que está activo, cabrón. Tengo un corillo cabrón, tanto Peña. Saludos a Dani Ross. Saludos a todo el corillo. Saludos a Jessica Jesús, tanto Peña. A Cinevi. Saludos a todo el corillo. Corillo, no sé cuántas horas llevo en directo. Lo voy a escribir en el chat. Espero que sean muchas. Ya ha salido todo mal, pero de eso quiero hablar en el podcast pronto. Y para que lo quieran explotar, mira, toma, ahí pinga. Pinga. Mira, le hago. Poing. Saludos a todos, dice ahí el Juan Vira. Poing. Dile que saludo. Ya, en caso te envía saludos por ahí, papito, así que saludos. Tengo el micrófono abierto, pero mala mía, por ello seguimos el rol. Vamos allá. No, vamos para allá. ¿Mi mujer? Vamos para allá. Vale, pero es que podemos vacilar 5 minutos porque me tengo que ir. Nos tenemos que ir.
tendrías que ir a ver los pisos. Vamos a hacer un par de cositas ya mismo. Sí, cinco minutos. Sí, sí, sí. Gracias a todos, mi gente, bendiciones. Las 2:30, son las 12:30. A las 2:30, no entiendo. ¿Cómo así? 8:09. Están hablando, no le escucho. Ella te está diciendo oficial. Sí, te está diciendo oficial. Sí, oficial. No, él no me escucha, así es ahorita. No, no, pero yo te escucho. Él no tiene problemas. Mira, tiene, yo creo que tú tienes problemita. Ojeda, dímelo. Ahí llevan un preso, ahí llevan un preso. Sí, ahora llevan sí. A uno, sí. Mira, tú llevas un preso dígame. Ahí. ¿Y ese chamaco qué hizo? Él me agarró el culo. Sí, sí, se pasó de freco. ¿Y tú te lo llevaste preso porque te cogió el culo? Claro, claro. Pero eso no es nada malo, señor oficial. Pero señor oficial, a lo mejor se las encontró otra activa y se las tocó. No, las mías no. ¡Ey! ¡Ey! ¡A correr ahí! ¡Se fue, se fue, se le fue, se le fue! ¡Se le fue! ¡Se le fue! Estaba yo buena. No te creo que. Trae la guardia. No te creo. Esa no te creo. No, corre. Corre, cabrón, corre, pero corre, pero corre. Pues ya bendito de lo. Déjelo, déjelo, déjelo que se escape, olvídese de eso. La edad tuya ya no. Déjelo libre, déjelo libre. Está gordo. Está gordo, no puedo correr. Oficial ya no puede correr, que tan gordo. Y la edad que tiene, más todavía. Joder, mío. Dígame, mis hijos, ¿en qué están? Ya tú sabes, aquí, mirándonos las caras, pensando que si el mundo es bueno. Mi amor, me pongo celosa, tú lo sabes. Oye, los delincuentes hoy están tranquilos. Me pongo tóxica. Mira, niña, pero cálmate porque me estás poniendo tóxico, pero es a mí. Miren, hay un detalle. Yo creo, miren, por el eclipse que pasó hoy, yo creo que las aguas del mar van a subir. Hay que estar atento a las alertas. ¿Que va a subir el agua, loco? Olvídate de eso. Yo no creo que va a sacar el agua. Ahora mismo no puede caer el agua porque ahora mismo yo estoy trabajando y voy a trabajar. Y si cae una tormenta, mejor. Bueno, ten atento a la letra, y si sube el agua tienen que ir al monte Chertodito. Bueno, yo me tengo que ir, loco, nos vemos, cuídate. Vámonos. Llévame. Ya, pero ¿para dónde te voy a llevar? Si yo voy a buscar los motores para el muelle, tú no puedes ir para allá. Este es mi hermanito, míralo aquí. Este es por mira, sí, me dio un regalito grande ahorita. Este es mi bro, decirte. Mira, sí, escúchame, papi, bro, sí. Vámonos para el carajo. ¿Qué le pasa al guardia a este? Vámonos para el carajo, no sé, cabrón, vámonos. Se vaya para el carajo, vamos para el carajo. Pero vente, papi, si quieres ir con nosotros, vente. Vámonos, bro. Ahora le pasa al guardia, está jodiendo, Era ahí la cisterna, se queda. Móntate, sí, móntate, vámonos nosotros. Vamos. Dile al primo tuyo que se venga, no va a venir. Espera, vente, Brocky, vente. Dale, vámonos. Que se venga para dónde. Para por tu cu. Móntate. Por tu cu. Hablamos el martes. Hablamos el martes. Hablamos después, cagón. Jodiendo, su esposo, saludo. ¿Cuál es la city? La city es Aines
City RP, la escribí por ahí, déjame escribir. Haines City RP, Haines City RP. Haines. Haines City. Si es que no la encuentran, no, no va a encontrar. No, no, pero dile que si quiere que le podemos pasar el cone, está, yo te lo puedo enviar a tu persona y se lo pones ahí en el chat a tu grupo. Es una tiendita para comprar comida. Yo te lo paso ahora, dame un segundo, te lo paso en un segundo. Tengo un segundo, Corillo, lo que le paso algo al pana mío para que le pueda pasar a sus seguidores. El Discord del server. Ahí está, ahí se las envíe, Corillo, ahí se las envíe. Nuevo. Iba a entrar, pero no aparece. Está ahí, papi, búscalo, búscalo. Josuepo también está ahí, la Siria, acabo de entrar. Estoy en vivo ahora mismo de ahí. Así que búscala, mira, chequeate a ver si tú tienes todas las banderitas de PR. Las tienes puestas. Y aparecen todas las banderitas, pues ya tú sabes que va a estar ahí. Así que búscalo. No estoy en camarita porque no acostumbro, pues. El día de ayer estaba aquí quedando en la silla. Debe hombre que se desconectó el. Ya hoy no estamos en camarita, ya lo vamos a hacer un par de cositas. Me hicieron algo. No sé. No entiendo. ¿Qué pasa? Pero estamos aquí. Yo no tengo ninguna. No, no aparece. Espera, te lo envié por privado. Perfecto. Pero solamente copia el último de abajo, loco. Estoy en mentecita rapidito, hombre. Nos vamos a bajar ahora. Ya te voy a bajar, pero yo. Sí, ahora vamos para allá. Tienes arma y todo, ¿verdad? Cargado. Espérate, porque mi bolsillito, como te dije ahorita, no me quería abrir bien. A ver. Te digo ahora. Sí, pero no tengo pepita. ¿Pero qué tú tienes, rifle? No, tengo una heavy pistol, casi muerta. Deja que el brother te dé bala. Brother, ¿tú tienes bala encima o no? Sí, sí. Dale bala al brother y vámonos. Vamos para allá sin miedo, ¿viste? Bueno, vámonos, gorillo. Vamos. Y aquí, ¿qué pasó? ¿Tú lo buscaste? Aquí no hay nadie. Bravo, aquí no hay nadie. ¿Y el brother? No están ahí. Espérate, ¿dónde está el brother? Brother, no hay nadie. Llegaron. Muerto. Corillo, no tengo chaleco. El diablo, cabrón, no te creo. Mira, espérate. No, nadie te mató, yo no te he matado. ¿Estás bien? Sí, yo me pongo una curita ahora rápido, loco, tranquilo. Estamos bien. No queda más nadie. Sí, tiene que quedar uno, pero yo estaba herido, vente. ¿Qué? Tenemos uno caído. Aquí conmigo. Llevarlo para el hospital. Ya lo mano. Vamos. Bueno, vamos.
después aquí vamos para la tienda a comprar una máscara. Voy, vamos primero para el hospital, corre. Cabrón, los guardias, hijo de puta, lo que me robó el carro, puñeta. Corran, cabrones, que vienen los guardias, puñeta. Déjame coger la llave rápido, esté pendiente allá la poli, están allá abajo, pero estén pendiente, no se monten todos. Déjame abrir, déjame abrir el bolsillo. Ya, déjame bajarme yo. No, pero quédate ahí, no te vayas mucho, yo la prendo ahora, déjame pegar estos cables. Móntate. Ya está, móntate. Vámonos. Voy, bro. Diablo, cabrón, vete para el carajo. Cabrón. Mala mía, brother. ¡Puñeta! ¡No te creo, cabrón! ¡No te creo! ¡Ah, te voy a dar el cuello, cabrón! ¡Se va a partir el cuello! ¡Ah, Dios, guardia! ¡Viene ahora por ahí! ¡Ay, me van a llevar al hospital o a la morgue! ¡Vamos al hospital! Papi, voy a pisar por ahí para abajo. Voy a pisar. Pisa, porque lo tienen por ahí ya cerquitita. Si te logra, diablo. Tranquilo. Cabrón, nos están persiguiendo los guardias, corillo. No te duermas. Que si que mandarle a estos tipos, les vamos a mandar, tranquilo. Yo no sé, cabrón. No abran fuego, pues si abren fuego, ellos nos van a disparar a nosotros. Diablo, cabrón, los tenemos pegados en el culo, cabrón. Están ahí, los tengo. Ni modo, cabrón, vamos a tener que tirarnos en la de, ya tú sabes, pero ya mismo. Vamos a tener que ya, cabrón, el guardia está bien a fuego, cabrón, literal. Tranquilo, que todo va a salir bien. Mira, este huevito, mira, a que le meto un tiro. ¡Cabrón, puñeta! ¡Cabrón! ¡Chocó, no! ¡Chocó! Tranquilo, cabrón, yo sé que ya. Saludos, Wandy, que está por ahí, Wandy, estamos aquí para que ya era. Ya lo cabrón, no te creo que este cabrón no lo puedo perder, puñeta. No, que se me va a morir el brother, cabrón. Se va a morir el brother. Puñeta. El brother, cabrón. A mí lo único que me importa es mi hermano, cabrón. Fíjate los guardias. ¡Puñeta! No te creo, cabrón, puñeta. Ay, ni yo tampoco creo. Yo no te creo, esto. Cabrón. Está bien, pero. Todo esto aquí. No puedo creerlo. No nos vieron entrar para acá. Dale, bájate. Rápido. Y los nenes. Bro, no te creo. Bro, tranquilo. Bájate la guagua. Bueno, espérate. Déjame pensar rápido.
Cabrón, fuimos para allá y nada, cabrón, me cago en la madre. Ya perdimos los guardias, bájate, bájate. Ya esa guagua y tirada, vente, vámonos. Bro, vámonos. Bro, esto se fue. No te creo, cabrón, puñeta. Por ahí están los guardias, cabrón. Yo me quito esto y me hago el pendejo. Déjame, tengo que revisarme rápido. Corillo, una loquera, cabrón, lo que está pasando aquí adentro, literal. Pero de eso se trata esta mierda. Déjame curarme. Mira, mi gente, bendiciones. Ríanse de lo que sea, porque esto está el garete, ¿vieron? Diablo, mano, ¿dónde están los muchachos, cabrón? Y lo malo de eso es de no estar en las radios esa puta mierda, mano. Dale, levántate. Gracias. Oh, diablo, mano. Dímelo, bro, ¿estás bien? Sí. Conocí a Los Ángeles. ¿Pero estás bien? Sí, sí. Ya está, vente, vámonos. Estamos por ahí, ya tú sabes, activo. Está los guardias activos por ahí al garete, esto está al garete, mano. Los guardias están al garete, al garete, al garete, pero lo loco, ¿viste? Una cosa loca, pero loca. Hay que desaparecer esa guagua. Busca tu guagua, busca tu guagua. Búscala acá en el parking de acá y ven para acá. Busca tu guagua. Mira ahí, mira ahí, allí. Ah, la verdad, distracción, distracción, cojones, olvídate de eso. Ya me levanté. De momento me levanté. Cabrón. Y óyeme. ¿Qué pasa? No sé, cabrón, literal, olvídate de eso. Óyeme. Me levanté con estos dedos. ¿Qué pasó anoche? No sé. ¿Qué carajo pasó anoche que yo tengo esta careta puesta? Yo lo único que me acuerdo es que estaba en una persecución y que de momento los guardias estaban detrás de nosotros y ¡biuf! ¿Y te fuiste? Sí. No, pero o sea, mira tú, tú no lo escuchas. O sea, literal. Pues literal, sí. Pues están todavía por ahí en tu sueño. Diablo, de verdad, papi, mírame. De verdad te lo juro, mi sueño se. Tu sueño se ha alargado un montón porque todavía los guardias están por ahí entonces. Todavía los guardias están por ahí. Diablo, que. Pero cabrón no lo ha escuchado. Pero cabrón no lo escucha. Oh, sí, estoy escuchando, tío. Ay, papá, Dios de. La guagua, mira, yo tenía una guagua y la boté por allá, por el cara, imagínate. Hablo, pues increíble, pero yo dije, ¿qué pasó aquí, verdad? No, ¿no será que nos pasó como la película esa, que nos fuimos anoche y amanecimos en China? Porque esta careta es como, ¿qué? ¿Verdad? Como media japonesa. Y esa africana. Esa está bien al garete. ¿Dónde carajo está el chamaquito? El chamaquito no está. Sé, el chamaquito lo llevó Cristo y lo miró. Déjame quitarme la careta. Ni la careta creo que me puedo quitar. ¿Tú crees? No puedo. Dale ahí. No puedo. Ahí estoy, no puedo. Pues dale mask. ¿A qué? No puedo. Está bien, pues si no puede, pues está bien. Quédate así. Sí puedo. Te falta. Sí puedo. Óyeme, vamos a seguir por ahí porque no sé. Sí, qué pasa, no, tranquilo. Oye, mis zapatitos están duros. Pero ¿verdad? Yo te hablo claro, literal, esto es una locura. Sí, yo no pude ver con mis ojitos. Es una locura, una locura cabrona, imagínate, loco. Ay, Dios mío, señor amado. Bueno. Es otra cosa. Con eso vas a joder con cojones. ¿Qué tú haces, mami? Aquí en plaza con dos chicas aquí.
Ya. Dime. No, a ver, a ver si estabas bien. Sí, estoy muy bien. Está todo el mundo bien, ya. Porque es verdad. Sí, ¿dónde andas? Yo estaba trabajando, pero tuve una visita inesperada y tuve que dejar el trabajo a mitad, ya tú sabes. Ya. Ya, hecho. Sí, pero estamos bien. Yo, ¿dónde tú estás para ir a verte? ¿Dónde tú estás? Estamos aquí en plaza. Ya, pues yo voy para allá ahora. Deja que me traiga la guagua y cojo para allá. Ya que veas a Yengo que perdió hasta el pelo. Dale. Bye, mi cielo, bye, te veo allá. Dale, sí. Ay, señor. Vámonos. Vamos para el carajo, dale. Vámonos, que tengo que comprar radio. Espérate, cabrón, que tengo que ponerme la máscara. Loco, y el chamaco que andaba con nosotros, ¿dónde está? Vámonos. El chamaco que andaba con nosotros se tiró, cabrón, de la guagua, cabrón, bien asustado. Mira, Jota, ¿tú tuviste el mismo sueño que yo? ¿Cuál tú tuviste? Papi, que íbamos contigo herido, y de momento íbamos persiguiendo unos guardias, cabrón, y después no me acuerdo más nada. Pero los guardias estaban por ahí. Me acuerdo, es que vi la luz. Y no sube más nada. A mí me levanto. Pues mira, yo lo voy a poner en contexto a los dos, por si acaso no se acuerdan. Y estamos haciendo una misión, escuchen. Y la misión salió mal porque hirieron a uno de los colegas, tú sabes. Y el colega perdió el conocimiento, pero no estaba muerto, perdió el conocimiento. Entonces, te llevamos sin conocimiento al hospital. Y pues levantarte allí porque estabas en coma, pues tú sabes, ellos no pudieron hacer mucho por ti. Lo que pudieron hacer fue eso, loco. Yo, cabrón, yo. Y él es mi hermano, loco. Yo decía, lo salve a mi hermano. Oye, yo escuchaba eso que él decía. Cabrón, tú fumaste lo mismo que yo fumé, cabrón. ¿Dónde está el chamaquito ese, brother? El pana tuyo está por ahí, el de ahí. No sé, ¿dónde cogieron, cabrón, literal? ¡Los diablos! Llegamos. Los polis, tacho, olvídate los polis. Los polis me iban a llevar. Los polis no volvieron a coger. Los guardias nos estaban trillando. Era, los guardias nos estaban trillando, es una cosa, cabrón. Pero mira, ¿quieres saber algo? Dime. ¿Ustedes quieren saber algo? Dime. Yo a mi mamá le hice esto. No se ve un carajo. A quitarme esta máscara. Se ve aquí. Diablo, mano, estaba aficionado. Esa máscara. Mira, yo me veo. Después ¿qué sabes? Que me grabé a mi propia mamá, no. Le hice así en la boca. ¿Qué dijo, Isa? A ver. Ahora. Te va a ahogar, te va a llegar hasta el estómago. Que me llegue donde tenga que llegar. Y hombre, sí. Gracias a todo el corillo, gracias a Jessica por estar por ahí activo, gracias a Reinaldo González. ¿Yo? ¿Qué? Mala mía, de verdad, no me pegan el corillo. Mira la foto que mandé, Bruno. A mí me da mucha. Mira, escúcheme, pueden anunciar sus redes sociales para que mi gente vaya a seguirlo, corillo. Mira, yo estoy por comprar el puti, ¿sabes? Pendiente. Yo tengo mucha puti. Ahí viene el chamaquito, hay que buscar el chamaquito que se quedó tirado por allá, cabrón. Todas las babies mías, mira, mami. Toma. Hablo. Está chulita que está aquí, le di pingazo. Y a otra también. Sí. A las dos. Sí, me la clavé a las dos, te dice. No te creo, mano. Me seguiría pidiendo por más. Dame más.
Muchas gracias a todos los que están por ahí, gente. Gracias. Está pues, si este gato dominicana de ahí está cabrón. Mira, tú sabes que ponte un pantalón porque para que se te vea. Oh, que gusto un pantalón. Ay, yo le hago así a la Facebook. Espérate. Pero estás trapi, estás trapi. Te digo así, mira. Trapotita. Dame tu pussy or tu. Tú la estás viendo con bota, ¿verdad? Ay, ay, saludos a Sofía, lo que se acaba de conectar por ahí. Gracias a Taco Gaming por estar por ahí, por el follow. Gracias, Taco Gaming. Mira, dímelo, Pitufo. Pinga. Ya estamos, se inició el corillo, vayan por ahí a dar el follow por la Twitch, corillo, vayan por ahí, empezó el tren del hype, corillo. Vayan por ahí. Mira, ese es mi número de WhatsApp, si ven el nombre, mujer, no hay lío, es mi esposa, ok, y no utilizo mucho el Messenger. Ok, papi, tranquilo. Gracias. Gracias a Tato Peña. Gracias a Tato Peña que está por ahí activo. Ya llevamos 3 horas, corillo. 3 horas de contenido. Esto está muy duro, corillo. Mira la de. ¿Cuál, yo? Mira la de la foto que está subiendo, sí. Voy. Y ve. Corillo, mala mía, esto ya se fue de rol, corillo, ya no es. Estoy en feo, literal. Vamos a tripear. Ya te vas a tripear. No, ponte tú en 4, para yo meterte, no hasta la boca. Exacto, ya no le gusta, acuérdate. Mira, un mocito. Dejo, Dios. Muchas gracias a todo ese corillaje, puñeta. Mira, estamos activos en los logs. Mira los logs, corillo. Miren los logs. Miren esto, no es para roncar, pero tenemos 2 o 3 gente. Estamos activos, mis servidores en el City. Si quieres ser parte de estos roles y te quieres reír en cantidad, metan mano. Porque se ve mejor. Yo diría ¿Cómo es? Es más feo, de todos los que estamos, es más feo. Ese que está ahí. Mira, hasta se lo hago así también. 1, 2, 3. Oh, diablo, mira. Toma. ¿Dónde puñeta está mi hermano, mano? Aquí en mi bola, vengo. Primo, compórtate, brother. ¿Qué te pasa? Hay chicas aquí, mano. Ay, baby. Mira, loco, ponte el pantalón, que mujeres, loco, respeta. ¿Dónde está? Arismar, labor de saludo. Gracias, Jessica de Jesús. Dímelo, Jessica, ¿estás activa o no estás activa todavía? Besito, papi. El hermano de este que está aquí, que vino por ahí. Gracias a Fuego 6 por estar por ahí. ¿Qué es eso, cabrón? ¿Se tragaron a Aaron Alien? Yo me quiso a Aaron Alien. Se lo meto al nene también. Pero esta está que... Esta está que se lo mete todo el mundo, mano. Sí, llévatela, por favor. Llévatela, please. Esto se acuerda. Oye, pero yo me la quiero clavar. Bueno, me clavo a esta. Ven over, mami. Give me your pussy. Ay, padre, no te creas, cabrón, no te creas. Ay, papá, Dios. Ay, cabrón, no te creo, cabrón. Dale. Casi me pongo para las 20. Se cayó Ñengo, está desmayado Ñengo. Cacho, ¿cuál culo? ¿Cuál de todos? Mira, tengo este. Mira, loco, aquí está la mujer tuya, loco, que está loco. Dale, cállate.
No, échame para acá. Buscar radio y alma. No, estaba. ¿Qué pasó? Acá, estaba esperando. Lo que me quiero reír un rato. Era, súbete arribita ya mismo. Sí, papi, dale. Es que todavía estoy dándole postcón a las palomas, no he terminado. Dale. Ya. ¿Cómo te sentís? ¿Todo bien? ¿Tranquila? Todo ¿baja? Bien. ¿Feliz? Sí. ¿Libre? Todo bien. Pero en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Sí. Ya está. Eso es lo importante. ¿Cómo te va en tu trabajo? ¿Te va bien? Súper bien. Ya. Poquito a poquito. Ya está. Estás bien linda, con todo respeto, señorita. Gracias. De nada. Pues ya tú sabes. Ella está como que media sueltita. Ah, ¿cuál? Sí, aquella está media loca lo que está. Loca lo que está, y después tú le sigues al juego, tachi. Va a seguir jodiendo por ir para abajo, tachi. Esa es la idea de estar jodiendo. Bueno, sí, por lo menos hace divertido el ratito. Sí. Yo quiero ver el pochinche. Déjame ver. No te dijo que esto se cayó. Este se cayó el chiquita cuando era. Este se cayó de cabeza cuando era chiquita y por eso está así. No, claro que no. ¿Y por qué tú cambias como macho si tú tienes macho? Hacho, no, esa es mi putida. En debe de macho. Corillo, ya mismo me despido, mi gente. Esto se volvió, Corillo. Mañana es otro día, mañana esperamos. Mira, hoy no llegamos ni a 50 comentarios. Mañana no hay directo. Si ustedes no llegan a 60 comentarios, yo mañana no voy a hacer directo. Así les voy a hablar claro, Corillo. Quiero que. Papi, como vuelva a mencionar esa mierda al frente mío, vamos a tener problemas. Te lo estoy diciendo de corazón hace rato, estoy en paloma, no te quiero faltar respeto. Te estoy diciendo que dejes de estar diciendo que tengo novia porque no tengo novia. Está bien, gracias. Es la última vez que te lo digo. La última vez, no te lo vuelvo a repetir. Vela para que tú veas. Hacho, yo voy a pensado la pinga aquí. La última vez que se lo digo, papi, porque le meto un tiro. Por la madre mía que le meto un tiro, si vuelve a decir que tengo novia. Yo sí que me... Ven acá, te voy a decir algo, no termine. No me jodas que me claché yo saliendo de aquí. No, estoy aquí. Mira, ven acá. Mira, escucha. La gente lo que están diciendo son estupideces, estoy diciendo hace rato. Y ahora mismo te lo acabo de decir ahí en la cara, que deje de estar diciendo eso porque le voy a meter un tiro. El diablo. No me digan que se escracharon dos a la misma vez aquí. Cabrón, escúchame. Están atacando otra vez, cabrón. Están atacando. Tiene que ser, ahora te voy a decir. Tiene que ser Gordo o Jonathan. Gordo o Jonathan. Pero que Jonathan no, Jonathan es de aquí, Jonathan es de los nenes de aquí. Entonces Gordo. Me craché. Lo hice bien rápido, ya se acabó esta mierda. Ay, señor. Corillo, deme un segundo. Es la última vez que tumbo el directo un segundo, a ver qué pasó.
Viene por ahí, 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 viene por ahí. Debajo de la cajita. A esa persona que está atacando el servidor, mira, sigue atacando lo que quiera. Voy a seguir entrando al servidor, mano. Literal. Haz lo que quiera, no me importa. Mi servidor va a seguir arriba, mano, literal. Haz lo que quiera, sigan atacando el server. A ver si se hacen más felices o se hacen más importantes, porque no son importantes y por eso hacen lo que hacen. Yo no puedo creer, esto está loco, mano. Esto está en carete, dime. Bebé. Dime. ¿Cuál disco invítame? ¿Qué? ¿Qué? Invítame. ¿Va a cuál? ¿Al disco nuevo? Sí. Ya, ya te lo pasé. Tengo que esperar a los muchachos para terminar lo que falta y ya, y apagar. Ya tú apagas, ya, ah, verdad que tú tuviste problemas con las tuyas. Sí, cuando termine, cuando terminemos eso, lo que hacemos es que te ayudo con eso. Así que gracias, mañana vamos a estar por ahí. Disculpen los inconvenientes y muchas cosas pasan. Lamentable que gente lamentable eso. Nos vemos mañana, Corillo. Rey, perdona, no hacen solamente daño a personas servidas, sino que hacen daño también a nosotros como streamers, que las personas que nos ganamos las habichuelas. Día a día, ese tipo de cosas, así que nos vemos después. Mira, ¿cómo fue que tú dijiste? Repite eso que tú dijiste. Habichuela. Que día a día nos estamos moviendo y echando todos los días. Esta computadora que tenemos que tener el promote y tenemos que estar todos los días con ustedes ahí, pasar horas. Está escuchando, Corillo. Y está hablando Jay Gaming PR, Corillo, para que vean que no, esto no es cáscara de coco. Aquí está hablando un streamer que viene de visita a mi ciudad. Hay mucha gente que está ahora mismo de visita aquí en el servidor y pues esas cosas no corren, Corillo. Muchas bendiciones a todos y literal, Corillo, mañana es otro día, no sé cuántas horas terminamos. Lo único que les digo es que gracias a todos por haber venido el día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, JJ Gaming. Aquí se despide usted en Yangoso. Bueno, es que no me quiero despedir todavía, literal. ¿Estás bien? Sí. Párate de ahí que está el piso sucio. En la sombrita, tío. ¿Qué, qué? En la sombrita. Pero párate el piso. Porque ahorita el piso está sucio, tú no sabes cuánta gente. Ahorita estaba meando el tipo ese por ahí, tú no sabes si meo por ahí. Sí, literal. Sí, pues sí, tú sabes. Yo como que no quería irme todavía, pero no sé qué hacen los nenes. Tenemos que bregar con lo que está pasando, so, tú sabes. ¿De dónde está la loquita? Yo no la veo. No sé, a lo mejor no está. Déjame ir a terminar arriba y seguimos acá nosotros a ver qué es lo que está pasando. Dale. Del diablo. Mi gente, voy a poner esto. Como que ahora no se pierde nada, porque van a ver el directo desde ahí. Voy a prender mi cámara y voy a hablar bien sinceramente. Les voy a ser más franco de lo normal. A ti, brother, que no tienes nada que hacer, que estás bien aborrecido, mano. No le metas el pie a nadie, mano. Literal. Voy a seguir aquí metiendo mano con los nenes y trabajando el proyecto. Hoy no llegamos a los comentarios porque, literal, no llegamos a los comentarios. Estoy bien desilusionado de que no llegamos a los comentarios. No puedo creer que el día de hoy no llegamos a los comentarios. Tato Peña, gracias por estar por ahí. A Kevo, a Enirud. Gracias a Enirud por estar por ahí. Gracias a DCRZ1031CB.
Y gracias al chamaquito que me habló por acá, que se llama Jack Roya. Gracias a Jack Roya, gracias a Fuego 6, gracias a Silevi, gracias a Lola, gracias a todo el corillo que tengo por ahí, en verdad. Gracias a los que tengo en la azul, tengo a Jessica, tengo a Silevi, tengo a Kevo, no sé si vino Kevin. Saludo a todos mis fanaticadas, pues le pido mil disculpas. Teníamos todo un rol demasiado muy duro, pero desde que empezamos el directo todo ha sido que han atacado el servidor. Les pido mil disculpas, hice lo que pude, los amo un montón. Se despide de ustedes aquí el servidor de ustedes, Jaime Siri Corillo. Muchas bendiciones, los amo mucho, gracias por todo. Literal que son los mejores. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, JJ Gaming, aquí su servidor Ñengoso. Recuerda, mi gente, suscríbete, dale like, toca la campanita, da tu comentario, da la cajita, mi gente, nos vemos mañana, mi gente, esto fue todo. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, JJ Gaming, vayan a seguirme por todas mis redes sociales, mi gente, muchas bendiciones, nos vemos mañana. Y ahora sí, mi gente, a dormir, nos vemos mañana, mi gente. Acabo de tener el video. Yo creo que lo más que comentaron el día de hoy ha sido Annie Root. Annie Root, Jessica de Jesús y Tato Peña. Ya tenemos los numeritos. Vayan apuntando por ahí, corillo. Vayan apuntando todo. Gracias a todos, mi gente. Muchas bendiciones. Acabo de tener el video, no por mucho, pero ahora sí, mi gente. Váyanse a dormir. Nos vemos mañana, mi gente. Pasamos al directo, mi gente, nos vemos mañana, los amo un montón, el Ñengoso en la casa se despide, mi gente, los amo un montón, hasta mañana, corillo.
Gracias a Ota por ese comentario tan lindo. Gracias por todo el apoyo, mi gente hermosa. Gracias a Ota por ese hermoso comentario, mi gente. Mi gente, los veo mañana. Si llegaste hasta el final del video, mi gente, comenta un corazoncito violeta. Los amo mucho, corillo. Estoy súper contento porque se hizo el trabajo, pero un poquito con problemitas. Pero gracias a todos por haber venido, mi gente. Estoy súper contento, orgulloso de todo el trabajo, aunque hubieron muchos problemas, todos estuvieron ahí, no se fueron. Gracias a Jessica de Jesús, gracias a todo el corillo, gracias a Annie Ruth, gracias a Jota, gracias a todo el corillo que está activo por ahí, mi gente, los amo un montón, gracias a todos por su apoyo. Ya saben, nos vemos mañana, mi gente, a la misma hora, por el mismo canal, aquí conmigo, JJ Gaming.